seminario, que cada vez lo vamos a hacer más seguido, cada mes vamos a tratar de tener un jueves de seminario. Lo que hacemos es que no queremos forzar a que ustedes, no se quiere decir que compren, sino que adquieran por su conocimiento un reconocimiento que realmente les va a servir a ustedes para la autoridad. Entonces, estamos dejando la opción. Pero yo creo que eso debe caer entre ustedes, porque si ustedes todos trabajan y laboran, pues también en su trabajo van a necesitar un documento que les avale que están tomando algún seminario o un curso. Bueno, pues como les dije, como dice, buenas tardes. El personal de estructura es que es el centro universitario, que son los directivos, y la licenciada Adriana, que no se encuentra puesta haciendo los trámites en la Secretaría de Educación Pública. Les damos la cordial bienvenida. Les decíamos que le van a dar la fecha a estos secretarios que damos nosotros, teniendo mejores experiencias cada vez, como ves aquí el licenciado Fabián, y el licenciado que está siempre apoyo y trabajando conjuntamente. Entonces, les agradezco, les damos la bienvenida nuevamente, y bueno, espero que sirva mucho esto, y bueno, agradecerles siempre su preferencia. Y bueno, no sé si quiera alguien decir algo, ¿no? Ok, alguien ya pasa a dar la bienvenida. Hola, buenas tardes a todos. Entonces, damos la cordial bienvenida aquí al Centro Universitario Coyol y esperamos que este seminario de dermatología clínica sea de su agrado. Ya sería todo. Bienvenidos. Damos inicio a nuestro seminario, el segundo seminario de dermatología. Entonces tenemos aquí al licenciado Alberto Rojas Villanueva. Gracias. A las pérdidas.
La pérdida, recordemos, que son aquellas cosas que teníamos y que ya no tenemos, o aquello que queríamos y por alguna cuestión nunca logramos obtener. Lo que crea frustración, lo que crea amargura, lo que crea una serie de sentimientos negativos. Para abordar este taller, vamos a basarnos en cuatro grupos de elementos significativos de la psicología, que son las emociones, que son las sensaciones, que son las conductas y que son prácticamente los sentimientos, que es muy diferente una emoción a un sentimiento. Y nosotros estamos conformados de emociones, de sentimientos, de sensaciones, de percepciones, que a veces no las sabemos manejar. Nos frustramos, nos amargamos y no logramos desarrollarnos o relacionarnos con nuestros semejantes de una manera adecuada. Si el ser humano, cuyo tema principal de la tanatología es la muerte y de todas sus implicaciones, si el ser humano se percatara que nos vamos a morir en algún momento de nuestra vida, viviríamos con menos soberbia, con menos egoísmo, con más compasión ante nosotros y con otros seres humanos. Pero nosotros consideramos que somos inmortales, que nunca nos va a pasar absolutamente nada. Sigmund Freud lo decía, el ser humano visualiza la muerte pero en el otro, nunca en carne propia. Y el ser humano viviría más feliz, se desarrollaría de la mejor manera posible y conviviríamos en una sociedad cada vez más caótica de una manera más adecuada. Que tuviéramos esa conciencia de que estamos aquí por ahora. El ser humano, si se percatara de todas esas cuestiones, les aseguraría que viviríamos más felices y empáticos con los seres humanos. Ok, ese día les decía que es especialmente importante, no para recordar la cuestión trágica de lo que aconteció hace 2 años, sino como un agradecimiento de que estemos aquí a pesar de los pesares. Es decir, Dios no nos quiso llevar en ese momento a otras personas que no corrieron con la misma suerte, ya no tienen esa oportunidad de seguir avanzando, de seguir sonriendo, de seguir creando proyectos. Y uno que tiene la vida, siempre nos estamos quejando y siempre estamos visualizando lo que ya no tenemos. El ser humano no puede cerrar ciclos por lo mismo, porque entran en juego elementos psicológicos como la dependencia, como el ego, como el someter esas cuestiones y demás. Los seres humanos tenemos que darnos cuenta de que todo es prestado, de que nada ni nadie es eterno y que las cosas se acaban tarde o temprano. No, por eso este taller, Estrategias Terapéuticas, es para eso, para cerrar ciclos de situaciones que hemos venido arrastrando por pérdidas familiares, por pérdidas materiales, por circunstancias, por muchísimas cosas que nos hacen seres apáticos, seres egoístas, que solamente vamos viviendo la vida por vivir. Hay una frase que dice, vives la vida que quieres o la vida que vive. Pensamos que siempre vamos a tener la vida, pero nada nos asegura que de mañana vamos a tener aquí. ¿Por qué no disfrutar cada momento que tenemos en eso? Recordemos que la tanatología, principalmente la clínica, porque hay tanatología forense y demás, habla acerca de las pérdidas. Las pérdidas pueden haber muchísimas. Desde que nacemos estamos perdiendo. Estamos perdiendo la infancia, la juventud, la adultez, estamos perdiendo trabajos, amigos, familiares y demás. La tanatología habla de una serie de pérdidas que vamos a tener. No solamente una clase particular, sino todos los seres humanos vamos a perder porque es parte del ciclo de la vida, el estar perdiendo cosas. La tanatología, como les decía, no solamente va a abordar pérdidas referentes a los seres vivos, a los seres humanos. La tanatología estudia todos esos procesos de duelo que los seres humanos no sabemos interpretar o no sabemos vivir. Perdemos mascotas, perdemos trabajos, perdemos familiares, perdemos madre, padre, hermanos, amigos, ¿no? Perdemos la tranquilidad, perdemos la seguridad en una sociedad cada vez más caótica como la que vivimos actualmente. Que nos tenemos que estar cuidando del de al lado, que vivimos con una paranoia, porque no sabemos realmente qué hacer con esos sentimientos, con esas emociones que nos dominan y no sabemos manejarlas. Sabemos o hemos escuchado de muchísimas emociones, el odio, el coraje, la envidia, el rencor y demás, pero no sabemos realmente cómo canalizarlas, cómo sacarles el mejor provecho para que no nos afecte en nuestra vida y en nuestra relación con los demás.
¿Se acuerdan que las etapas del proceso de duelo que inevitablemente tenemos que vivir y que no es que estemos locos cuando sentimos sensaciones desagradables, tanto físicas como mentalmente? Recordemos que toda persona cuando pierde algo, llámese trabajo, llámese familia, llámese casa, llámese lo que sea que a esa persona le resulte significativo, tiene que pasar por un proceso de duelo. Recordemos que la palabra duelo viene del latín que significa dolor. El ser humano desde que nacemos estamos experimentando el dolor. Y no nos gusta sentir dolor, pero es parte de la vida. Lo significativo de todo esto es saber qué hacemos con lo que nos pasa. Les decía que las etapas de este proceso de duelo van a ser la negación, la ira o afloración de las emociones, la negociación, la depresión y finalmente la aceptación, que son etapas que desarrollamos y describimos en el curso anterior y que también van a ser de vital importancia para cerrar esos ciclos que venimos arrastrando desde que somos niños y que no nos dejan continuar con eso. Ciclos como, por ejemplo, el divorcio, el que alguien me haya dejado, el que alguien haya jugado con mi dignidad, con mi confianza y demás. Vamos a hacernos responsables de nosotros mismos. Vamos a dejar de culpabilizar al otro de que yo estoy así por su culpa, porque nadie está así por la culpa de nadie. Estamos así porque queremos estar, porque el único dueño de las emociones y de los sentimientos soy yo mismo. Si yo le entrego el poder a otro es porque yo quiero entregárselo, pero nos es más fácil decir por la culpa de esa persona, por la culpa de ese trabajo o por la culpa de las circunstancias es que yo estoy así, y no es cierto. Cuando el ser humano aprende a responsabilizarse de sus actos, la situación en su vida cambia. Pero nos es más fácil estar en el papel de víctimas. Pobrecito de mí, es que no me valoraron en ese trabajo. Esa persona que me dejó no sabe lo que se perdió, ¿no? Y entra en una serie de depresiones, en una serie de angustias que vengo arrastrando durante toda la vida. En las siguientes imágenes que aquí les estamos proyectando, viene todo el contenido de lo que se va a tratar este seminario de estrategias terapéuticas para cerrar ciclos inconclusos. Antes de empezar, la primera, profesor. Diferentes tipos de duelo y la intervención grupal en el duelo. Ya se mencionaron algunos tipos de duelo que podemos conocer. Se habla de duelos no reconocidos, duelos reconocidos, hablamos de duelos patológicos, aquellos duelos que te impiden avanzar, donde entras en una somatización y en una cuestión mental negativa. Hablamos de duelos resueltos, hablamos de duelos exagerados, hablamos de duelos bloqueados por la propia mente, por el propio cuerpo y demás. Un duelo, obviamente, no se construye de la noche a la mañana. Un duelo, como lo dice, es un proceso que tengo que experimentar y no disfrazar, porque eso que yo bloqueo en algún momento de mi vida va a salir. Y obviamente tiene relación con los ciclos, porque ciclo que no se vive, ciclo que no se llora, ciclo que no se experimenta ese dolor, en algún momento de la vida tiene que salir. Entonces podemos hablar de diferentes tipos de duelo. Y hay que reconocer realmente qué tipo de duelo estoy viviendo. Si es un duelo disfrazado o es un duelo exagerado. Ok, ya me pasó, pero no puedes estar todo el tiempo llorando o toda la vida quejándote con otras personas de lo que te pasó. Porque eso cansa. A los seres humanos no nos gusta estar escuchando constantemente la misma cantaleta. Eso aburre, ¿no? Ok, ya te pasó, pero no te puedes pasar toda la vida llorando por lo que te pasó. Las otras personas que te hicieron ese daño o a las que contribuyeron a crearte esa sensación, a lo mejor ya ni se acuerdan de ti. Ellos comen, duermen y hacen su vida y tú sigues enfrascado en esa situación. Entonces lo primero es saber qué tipo de duelo es el que estoy viviendo. Si es un duelo reconocido, porque hay duelos no reconocidos. Las personas que tienen una relación de amantes y demás, pues son duelos, ¿no?, que la sociedad no reconoce como tal y tienen que vivir en la oscuridad y demás. El primer paso entonces es saber qué tipo de duelo es el que estoy llevando o qué tipo de pérdida. Y nunca minimizar ningún tipo de pérdida. A lo mejor para esa persona su mascota era muy significativa y no por eso tengo que reírme de que perdió y por eso está triste, y también tiene que pasar por una serie de etapas, de fases,
para poder solucionar y para poder estabilizarse. Recordemos que la tanatología tiene como fin volver a estabilizar emocionalmente a la persona que ha sufrido una pérdida. Antes de la pérdida, yo estaba emocionalmente equilibrado. Después de la pérdida, todo mi sistema nervioso, todo mi sistema neuronal se desequilibra profundamente. Y es la función del tanatólogo guiar a esa persona para que nuevamente vuelva a recobrar su estabilidad emocional, para que sus emociones, sus sentimientos y todo lo que representa su ser vuelva a estar en equilibrio. Pero ese es un proceso que todo el mundo tenemos que pasar, o hemos pasado y que volveremos a pasar, porque las pérdidas van a seguir. El tiempo pasa, la vida pasa y vamos a seguir perdiendo la juventud, vamos a seguir perdiendo familiares, vamos a seguir perdiendo amigos, porque en este mundo, recordemos lo que les dije, venimos solamente a cumplir una misión. Y si la podemos cumplir satisfactoriamente, en lugar de estarnos quejando por todo, ¿no? Me acuerdo de una frase que dijo Víctor Frank. ¿Se acuerdan de Víctor Frank? El autor, el padre de la logoterapia, una corriente psicológica que ayudaba a los seres humanos a encontrar el sentido de la vida. ¿Qué más dolor que estar en un campo de concentración donde te quitan absolutamente todo? A él mataron a sus familiares, a su esposa, a sus padres, le quitaron sus propiedades. Y él decía que te pueden quitar todo menos una cosa: ¿cómo enfrentas, no?, la decisión a enfrentar las cosas que te suceden. Y la tecnología es eso. Yo no decido que las cosas pasen, yo no tengo el control absoluto de todo, pero una vez que ya me pasó eso, ¿qué sensaciones o qué sentido le encuentro a eso que me pasó? Y Víctor Frank, cuando iban sus pacientes a terapia con él y les empezaban a comentar, es que sufro porque en mi trabajo no me valoran, es que sufro porque tengo una madre castrante, es que sufro porque siento que no, mi esposo no me quiere lo suficiente. Y le dice Víctor Frank, bueno, ¿y por qué mejor no se suicida? Si le pasan tantas cosas y su vida ya no le gusta nada, ¿por qué no toma la decisión de suicidarse? No, bueno, es que tampoco es para tanto. Tengo otras cuestiones, por ejemplo, tengo eso que me agrada mucho, pero soy líder de una asociación de animales. Y le empieza a sacar una serie de cosas que le gustan en la vida. Dice, ya ve, entonces sí tiene cosas por vivir. ¿Y por qué mejor no enfocarnos en las cosas positivas que tenemos, en estar siempre viendo lo negativo? Al ser humano, tanto sea bueno como malo, le pasan cosas buenas o malas. Pero siempre estamos más pendientes a estar enfocados en lo que no tenemos que en las cuestiones que sí tenemos. Y eso es el objetivo de la logoterapia y de la tanatología, dos de las corrientes más importantes en el desarrollo del ser humano. Víctor Frank y Elizabeth Kubler-Ross, dos personajes importantísimos en el desarrollo humano, lo explicaban de una manera determinante. Ella le decía a sus hijos, Elizabeth Kubler-Ross, que cuando ella muriera, por favor, celebrara que aventaran globos al cielo, porque era una forma de graduarse de la vida. Ella decía que si padeciste tanto tiempo o si la pasaste bien, ya la muerte no la veía como una cuestión negativa, sino como una graduación. ¿Y por qué no como otras culturas que festejan la muerte en vez de hacer todo un drama? Y hay personas, la cultura mexicana, por ejemplo, hacemos un drama, alargamos este proceso de dolor y pensamos que mientras más le lloremos, mientras más nos estemos deprimidos, mientras más nos estemos encerrados en nosotros mismos, es porque quisimos más a la persona. Y eso no es cierto. Eso no es querer, eso es dependencia. Porque a veces la persona que pierde un ser querido no es porque le duela tanto el que ya no está, sino ahora, ¿qué voy a hacer sin esa persona? Nos da más miedo nuestro dolor que la ausencia de la persona que ya no está. Y más si se tiene una relación de dependencia. Me ha tocado ver personas que van a consulta que dicen, es que me sobreprotegió tanto que me hizo una persona inútil y por eso la extraño. No tanto porque no su presencia me aniquile, sino porque ya no sé qué hacer ahora. Porque ya, si es una mujer, el esposo se le murió, es que él resolvía prácticamente toda mi vida. Y ahora que ya no está, pues ahora yo me tengo que hacer responsable, pero no sé qué hacer. Por eso Víctor Frank y Elizabeth Kubler-Ross decían eso: aprende a interactuar con las personas, pero nunca dependas emocionalmente de nadie.
Porque en el momento menos oportuno se va esa persona y ¿qué pasa? Tú te desintegras, te desequilibras y no honras a una persona destruyéndote a ti. Una persona que siempre te procuró en vida, una madre que siempre procuraba que comieras, independientemente de la edad que tuvieras, de que te cuidaras y demás. Y el día que ella fallece, yo me voy a tirar al dolor, a la destrucción de mi propia vida. Yo creo que a una madre eso no le gustaría, ni a algún ser querido. Por eso, aunque suene drástico, ellos hablaban de eso. Aprendan a desapegarse. Vivan, agradezcan el tiempo que tienen con esas personas, pero en vida, porque no sabemos en qué momento ellos o nosotros podamos decir adiós o que nuestro tiempo en esta vida se acabe. Y qué mejor cuando esa persona se fue y dices, conviví con ella hasta donde pude, la procuré y demás, y eso te da una tranquilidad y una paz interior. Pero cuando caes en el drama, en el dolor, en la desesperación, de por qué no hice más por ella y por el otro, pues ya de qué sirve todo eso. Por eso, aunque son frases ya muy hechas, en vida, hermano, en vida, hacer las cosas. Porque nadie sabemos cuándo nos toque en su momento de partida. Y la tanatología te pretende de que te des cuenta de que nada más tienes esta vida, de que no hay otra oportunidad para hacer otras cosas. Siempre postergando las cosas para después, ¿no? Porque pensamos que siempre vamos a ser eternos, y no es cierto. La vida pasa muy rápido. Los ciclos de la vida, que es el tema esencial de este taller, pasan muy rápido. Recordemos la infancia, cómo se nos pasó rapidísimo. La adolescencia, ¿no? Todas las etapas agradables que hemos tenido se han ido. Están próximos a terminar la carrera de psicología, unos van a terminar otro ciclo. La vida es un constante círculo de inicios y de finales. Y toda la vida tiene un inicio y un final, incluso nosotros, ¿no? Por eso en el tiempo, en el momento en el que estemos aquí, pues aprovechar todo lo que podamos, reír, cantar, bailar, hacer lo que el cuerpo quiera, porque no tenemos otra vida después de esta, ¿no? Y el ser humano vive. Ya sé que vivimos en una sociedad llena de problemas, una sociedad donde la violencia impera, donde la desconfianza por el otro está a la orden del día, que te tienes que cuidar de otro ser humano. Ya lo decía Aristóteles en su libro La Política, que el peor enemigo del hombre es el hombre mismo. Porque te tienes que cuidar que otro ser humano no te mate, que otro ser humano no te viole, que no te secuestre y demás. Y todo eso obviamente genera un desequilibrio emocional en los seres humanos. Ahí es donde entra la psicología. La psicología, todo el mundo sabe, o la mayoría de los que están aquí, que es el estudio científico del comportamiento humano. La psicología va a estudiar todo lo que tiene que ver con las emociones, con las sensaciones, con los pensamientos, la motivación, la inteligencia, la percepción, lo que hace prácticamente que un hombre se desarrolle en su plenitud. Cuando hablamos entonces de que hay formas de cerrar duelos, de cerrar ciclos que venimos arrastrando, siempre la gente, mucha gente le preguntas, bueno, sí, yo ya sé que tengo este problema, pero ¿cómo cierro el ciclo? Es que no puedo cerrarlo. ¿No puedes o no quieres? En el mundo actual en el que vivimos, donde la información y todos los recursos que tenemos a nuestro alcance, ya no se vale decir, es que no puedo, no puedes o no quieres. Porque a veces es más fácil estar metido en ese drama, en ese torbellino de emociones, que hacerte responsable de ti. Ok, a ver, si por llorar, si por patalear, si por estar deprimido, si por estar enojado, ya mi familiar va a revivir, o ya porque estoy así me van a llamar del trabajo en el que me corrieron, pues todo el mundo estaría llorando para revivir a sus muertos y para que los regresen a sus trabajos. Pero no hay, tú puedes negociar de que ya te vas a portar de esta forma y demás, pero no por eso, o hasta que donde yo sepa, no regresan a los muertos nada más por estar llorando. Tú no honras a tus muertos de esa forma, honras siguiendo con tu camino, con tu destino, porque en algún momento también te vas a encontrar con ellos. Lo decíamos en el curso anterior, las presencias del hoy serán las ausencias del mañana. Recordemos que nada ni nada nos pertenece, y el ser humano, desde que somos niños, nos enseñan a relacionarnos de una manera negativa con las cosas y las personas, a generar dependencias emocionales negativas. Pero nada ni nadie nos pertenece. Ni un trabajo, en cualquier momento te pueden correr, ni una relación amorosa, nadie está obligado a quererte de por vida desde ahí, ¿no? Vamos
vamos a tocar ese tema de cómo cerrar ciclos amorosos, cómo del odio al amor pasamos en un instante. Y recordamos que nadie tiene derecho a querernos más que nosotros mismos. Ya que el otro o la otra me quiera, pues ya es ganancia. Y yo ya depende de esa persona. Pero tú no puedes obligar a nadie. Y en el momento que esa persona se quiera ir, se va a ir, independientemente de que llores, de que te supliques y demás cosas. ¿Ok? El siguiente punto es intervención terapéutica. El anterior, por favor, profesor. Perdón. Intervención grupal en el duelo. En este taller vamos a ver la importancia que tienen los grupos de apoyo para sobrellevar y resolver duelos. El grupo terapéutico en psicología es de vital importancia. Las personas que han perdido familiares o han perdido cuestiones muy significativas, cuando recurren a los grupos de apoyo que proporciona la psicología, es de vital importancia. Un grupo de apoyo es tan significativo para ayudar a salir de ese bache, de esa angustia al ser humano. Y ahorita vamos a ver algunas características de lo que representa un grupo de apoyo en psicología. Elizabeth Kubler-Ross, como les decía, ella es la creadora de esta ciencia, de esta disciplina, la tanatología. Recordemos que la palabra tanatología proviene del griego tanatos, que significa muerte, de logos, o logía, estudio o tratado de la muerte. Pero no solamente las cuestiones negativas que conocemos de la muerte. Elizabeth Kubler-Ross decía que esta disciplina, esta ciencia, no solamente se basaba en enfermos terminales, ni en personas desahuciadas, o todo lo que tiene que ver con enfermedades, con hospitales, con cadáveres, sino que decía que esta ciencia la podíamos abordar de una manera positiva. El tratado de la muerte, ella le encontraba un sentido más amplio a todo eso. Dice que de la muerte, pues ya no hay nada que decir. En cambio, de la vida hay mucho. Cuando alguien se muere, pues ya, ¿no? Pero nosotros que estamos vivos, ¿qué estamos haciendo con lo que tenemos? Si le lloras a una persona porque perdió lo más significativo que fue la vida, ¿por qué nosotros que la tenemos nos empeñamos a destruirnos, a someternos, a generar una serie de situaciones negativas en torno a nuestra propia vida? Ese es el mejor regalo que nos pudo dar, ahora sí que la vida, estar aquí, disfrutar, sentir y demás, pero a veces no le sacamos el mayor provecho a todo eso. Si vamos a una fiesta, personas se restringen o se limitan a querer bailar por miedo de qué van a decir los otros. Y es que no se va, prestamos siempre pendientes a lo que el grupo social dice antes de que tener nosotros esa satisfacción de querer hacer lo que a mí se me place en ese momento. Vivimos en una sociedad en la que nos prohíbe, en la que nos limita muchas cosas, pero no, incluso en la muerte. ¿Qué te dice? Pues échale ganas, que decía ella que es lo peor que te puede decir una persona. Échale ganas ante una pérdida. Es el peor insulto que le puedes decir a una persona. Pues que dice la persona, pues ¿qué me estoy haciendo, idiota o qué? No, échale ganas. Y el día que le echas ganas, ya vete a divertir, salte, ve a caminar o ve a hacer otras cosas. O ya no uses las cuestiones de luto y demás. Cuando ve que te cambias y que andas por allá, ve, se ve que ni le dolió, apenas tiene un mes y ya anda en el relajo. Entonces le echo ganas o no le echo ganas para tener contento a la sociedad, pues de eso no se trata. La primera persona que debemos de dar gusto es a nosotros mismos, porque nosotros somos los que vivimos en este cuerpo las 24 horas. Pero siempre estamos pendientes en lo que va a decir fulanito, en lo que va a decir sultanito, y sí, y al último somos nosotros, ¿no? La gente, hagas cosas buenas o hagas cosas malas, pues siempre van a estar criticando esa situación. Y ellos decían, disfruta la vida ahorita que la tienes, porque nadie la tiene comprada. ¿Ok? Estudiar lo que quieres, reír, cantar, hacer las cosas que a ti te causen gratificación. Obviamente sin faltarle respeto a otro ser humano, ¿no? Ok. Muy bien. Aquí hablamos de algunas etapas del duelo que ya las mencionamos, que es la negación, que es la ira, que es la negociación, que es la depresión y que es la aceptación. Lo veíamos repetidamente que no se trata de llegar a la aceptación y decir, bueno, ya estoy resignado. No, sino a ver, de lo que me pasó, ¿qué puedo aprender? Las cosas no te pasan para que aprendas, ¿no? Pero una vez que ya pasaron, ¿yo qué puedo abstraer de eso que me pasó?
porque si sigo repitiendo las mismas cuestiones una y otra vez, entonces quiere decir que no aprendí absolutamente nada. Las cosas yo no elijo que pase, pero una vez que ya están ahí presentes, a ver qué logro abstraer de eso para que cuando se vuelvan a repetir yo las identifique luego luego. Ya sea una experiencia de desengaño, una experiencia de traición, una experiencia de mil cuestiones. ¿Estamos? Esos son los principales. Aquí dice, ¿para qué sirve un grupo terapéutico de ayuda en el duelo? Obviamente que cuando el dolor se comparte, tiende a minimizarse. No se trata de que yo vaya a cualquier grupo terapéutico donde a lo mejor los integrantes de ahí tienen otra problemática muy diferente a la mía. El chiste de un grupo terapéutico es que yo me identifique con los miembros que también han tenido una pérdida significativa como la que estoy viviendo. Y no cualquier persona es candidata a establecer o entrar a un grupo terapéutico para que les ayuden a resolver eso. Tienen que pasar primeramente por una serie de entrevistas iniciales con el terapeuta para que él decida si eres candidato o no a expresar tu dolor y a compartir ese dolor con otras personas. Pero no crean que yo hoy tengo una pérdida y ya mañana puedo ir a un grupo terapéutico. No es lo más conveniente. Tienen que pasar semanas para que yo asimile lo que me pasó. Posteriormente ya poder compartir eso que me pasó. En las primeras etapas del duelo es imposible que yo me abra completamente porque yo mismo estoy en ese proceso de negación. Entonces los grupos terapéuticos son de vital importancia. ¿Ok? Porque aquí el ingeniero haciendo vida social también. Eso es parte de la tecnología, que hagas las cosas. Ok, aquí qué podemos observar. Aquí vemos criterios de inclusión y exclusión en un programa de apoyo grupal. Cuando ustedes tomen la decisión de asistir a un grupo terapéutico, el psicólogo o el terapeuta les tiene que hacer una valoración para saber si son aptos. Imagínense una persona que tiene problemas de adicciones, pues muy difícilmente va a poder interactuar con otras personas. O una persona que tiene trastornos mentales, pues tampoco es conveniente que entre a un grupo terapéutico. O una persona que esté en una fase inicial del proceso de duelo, o una que ya vaya casi saliendo de ese proceso, tampoco es conveniente que lo pongas en un determinado grupo. O sea, el terapeuta sí tiene el derecho de decir, tú no puedes porque tú consumes drogas, porque tienes ciertos trastornos mentales, que en vez de beneficiar al grupo lo van a perjudicar. Es conveniente hacerle una valoración para saber en qué grupo yo puedo acomodar a esa persona. Aquellos psicólogos que creen que cualquiera que tiene una pérdida puede encajar perfectamente en un grupo terapéutico, pues está equivocado en ese sentido. Hay que ubicar a la persona en el momento adecuado, ¿no? Y con el grupo adecuado. Por eso es la inclusión o exclusión de aquellas personas en proceso de duelo a programas de apoyo grupal. Recordemos que un grupo es un conjunto de personas que se relacionan entre sí, que comparten un espacio y un tiempo determinado y que persiguen determinados objetivos. Los psicólogos manejamos mucho grupos terapéuticos para solucionar más fácil la problemática. Como les dije al principio, cuando se comparte el dolor, se minimiza esas reacciones, ese sufrir y esos sentimientos que a veces nos carcomen. Cuando compartidas las cosas, resultan más significativas. Pero incluso hay otros que dicen que los grupos terapéuticos no son tan convenientes porque una persona que está repitiendo y repitiendo constantemente una situación que le pasó, pues nunca sana. Hay otros que consideran lo contrario. Una persona mientras más veces hable de la cuestión que le está pasando, pues más fácilmente se da cuenta y deja la negación para entrar a otro proceso de su duelo. ¿Okay? Entonces los grupos terapéuticos son de vital importancia. ¿Ok? Funcionamiento del grupo, lo que les decía. Los grupos funcionan siempre y cuando la persona que entre a ellos vaya con esa disposición. Cuando tú vas a terapia o cuando vas a un grupo, tienes que ir lo honestamente posible al compartir lo que te pasa. Si vas a una terapia con un psicólogo y empiezas con tus mentiras o empiezas a disfrazar esa situación, pues va a ser muy difícil que el psicólogo o el terapeuta ayude a rescatarte de esa situación en la que estás. Lo decía Elizabeth Kubler-Ross,
Lo puedo todo, podemos todo, pero no lo podemos solo. Siempre vamos a necesitar la presencia del otro para yo poder salir de esa situación en la que estoy. Y hay personas que viven en una soberbia y creen que el mundo les queda chico y que no necesitan de nada ni de nadie y están totalmente equivocados. Somos seres sociales, somos animales sociales que necesitamos forzosamente entablar vínculos, pero vínculos positivos. Cuando el ser humano establece vínculos negativos, donde lo que predomina es el apego, el sometimiento, ¿no?, la soberbia, pues es muy difícil que ese vínculo realmente prospere. Funciones del grupo. Objetivos terapéuticos del grupo. Obviamente hablamos de un grupo de apoyo cuyos objetivos terapéuticos es ayudar a la persona, no resolverles el problema, porque problemas siempre vamos a tener. El objetivo del grupo de apoyo es que esa persona solo vaya construyendo, vaya elaborando cada una de las etapas sin saltarse ninguna, porque etapa que se salte, etapa que tiene que revivirse en algún momento de la vida. Por eso es importante que cada una de las etapas que vayamos viviendo, la negación, si te encajas, hay muchas personas que se pasan hasta años en la negación, siguen negando la situación o la disfrazan. La negación tiene que durar un espacio, un tiempo determinado. Después, esa negación termina cuando yo empiezo a aflorar todas mis emociones, cuando empiezo a gritar, cuando empiezo a llorar, cuando empiezo a maldecir, cuando me enojo, cuando estoy triste. Es válido y nunca una persona que está pasando por un proceso de duelo le diga, no llores, ya se te va a pasar, ¿no? Dejen que griten, que pataleen, que se pongan tristes y demás, porque es parte de ese proceso. ¿Cuántos ciclos que no hemos resuelto es porque nos aguantamos llanto, porque nos aguantamos palabras que hubiéramos querido decir, pero que nos aguantábamos y el cuerpo de una u otra forma siempre pasa factura y en algún momento tiene que salir todo eso? Por eso es fundamental que en todo proceso de duelo siempre dejemos salir nuestras emociones. ¿Okay? Después, como lo veíamos, la negociación. Los seres humanos somos buenos para negociar. Negociar, pero en el sentido no de que ya me devuelvas a lo que me quitaste, la vida o Dios, o a quien le queramos echar la culpa, sino hacemos una negociación de, bueno, ya voy a ser buena persona, ya voy a hacer ejercicio, pero que la vida no me vuelva a quitar eso, ¿no? Eso es negociar, decir, yo te doy, pero también quiero que la vida me dé. Pero pues sabemos que la vida, al contrario, te va a quitar, porque venimos a perder en esa situación. Nada de lo que está aquí es verdadero. Lo decía López Obrador, de que la vida es un sueño, nada más. Si es un sueño, pues hay que ser que se convierta en un dulce sueño y en una pesadilla, que es la vida, ¿no? Después, la depresión. La depresión es un sentimiento que también tenemos que experimentar durante todo el proceso que va a durar este transcurrir para yo establecerme en una estabilidad emocional. Pero ya cuando una depresión se vuelve patológica, entonces ya es conveniente ir a un grupo de apoyo, ir a una red social, a una red familiar, a lugares donde realmente me puedan ayudar, ¿no? Hay personas que se la viven deprimidos porque hay una ganancia. Es decir, me hago la víctima de que todo me sale mal, de que pobrecito de mí, porque atrás de eso hay ganancia. Hay personas y familiares que dicen, bueno, pues hay que apoyarlo, a veces siempre le va mal en la vida y todo le sale mal. Pero a veces esas personas es lo que quieren, causar ese tipo de reacciones, ese tipo de sentimientos, porque detrás hay una ganancia secundaria. Ya cuando llegamos a la aceptación como tal, es decir, ya comprendo lo que me pasó, ya no puedo negarla, pero ahora qué sigue, ahora cómo voy a enfrentar las siguientes pérdidas que me van a acontecer. No quiere decir que ya me pasé todo el proceso y ya el que venga, la pérdida que venga, ya no me va a doler. Sí me va a doler, pero ya voy a saber a lo que me voy a enfrentar. Y eso no quiere, porque mucha gente cree que se está volviendo loca o que la están enfocando porque experimentan una serie de emociones. La cuestión somática se hace presente. Muchas de esas personas que tienen pérdidas les duele la cabeza, el estómago, la espalda. ¿Por qué? Porque es todo lo que vamos cargando. Todas las emociones y sentimientos se centran en las partes del cuerpo, en el estómago, en la cabeza, en la espalda, porque no sabemos liberarnos, no sabemos soltar todas esas cuestiones, toda esa carga de energía negativa que nos carcome en estos procesos de duelo. ¿Ok? Objetivos terapéuticos iniciales, en fases iniciales y fases avanzadas.
En los grupos terapéuticos se manejan diferentes sectores para enfocar a las personas que apenas están pasando por las primeras etapas del duelo, y hay otros sectores donde ya son etapas más avanzadas. Nunca puedes poner a personas que están apenas iniciando ese proceso de duelo con personas que están saliendo, porque no tendría objetivo. Recordemos que las etapas terapéuticas en el proceso de duelo que manejan ciertos grupos es la etapa de choque, ¿no? O shock, como muchos lo conocen, donde la persona todavía no asimila adecuadamente lo que le está pasando. Después viene el rechazo o la evasión, la siguiente etapa que se maneja en estos grupos terapéuticos. Después la tercera es entregarme al dolor. Cuando tú ya te entregas al dolor, ya no hay forma de que estés negando lo que te pasó. Ya es ahí cuando experimentas todos los sentimientos y todas las emociones que como seres humanos tenemos. Y obviamente, ¿quién no ha sentido tristeza? ¿Quién no ha sentido coraje? ¿Quién no ha sentido envidia? ¿Quién no ha sentido culpa? Es parte del ser humano sentir todas esas emociones. Recordemos que las emociones son reacciones que el cuerpo experimenta ante los estímulos que se nos presentan en el mundo externo. Los sentimientos son el resultado de esas emociones. ¿Ok? Y todos los seres humanos las tenemos. Forman parte de nuestro ser. Y obviamente, ¿no?, el Eros y el Tánatos están presentes en nuestra vida. El Eros, el dios griego del amor, están inmersos todas nuestras emociones positivas. ¿Quién no ha sentido amor, bondad, compasión, altruismo, empatía, ¿no?, solidaridad, compañerismo, bondad por otro ser humano? Pero también, ¿quién no ha sentido envidia, coraje, resentimiento, rencor? Todas las cuestiones negativas que puede tener un ser humano también las hemos sentido. Imaginen un psicólogo que no entendiera cómo se vive un resentimiento, o cómo se experimenta el coraje, o cómo se experimenta el rencor. Pues entonces, ¿cómo podría ayudar a otras personas que están pasando por esas situaciones? Michel Foucault, un personaje sumamente inteligente de este tipo de cuestiones, decía: yo, para entender a una persona, pues también tengo que haber vivido ese tipo de cosas. ¿Y quién más? Elizabeth Kubler-Ross y Viktor Frankl, de ayudar a otros seres humanos cuando ellos mismos habían experimentado el dolor en carne propia, ¿no? Toda la maldad humana que fue en los campos de concentración nazi. Si ellos sobrevivieron a esas situaciones desagradables de la vida, nosotros, ¿por qué cuando se nos presenta un problema, por qué maldecimos? ¿Por qué hacemos todo un shock cuando podemos encontrar una solución a todo esto? Como les decía, el ser humano estamos más acoplados a quejarnos, a buscar culpables, ¿no? Cuando hay una muerte, cuando hay una pérdida, el culpable es todo el mundo menos yo. No es que me corrieron porque de seguro le caía mal al jefe, me corrieron porque es. Y nunca nos hacemos responsables. A lo mejor yo no iba, a lo mejor yo llegaba tarde, a lo mejor yo no cumplía con mis actividades, pero es más factible echarle siempre la culpa a otro ser humano. Había una señora que su hijo va a un antro, un hijo de 22 años, se alcoholiza. Ya de regreso en su coche, el hijo se estampa y muere, y empieza a culpar a todo el mundo. Fue culpable Dios porque no lo cuidó. Fue culpable los del barco que les dieron más bebidas de las que no. Fue culpable el amigo porque si lo ve así, como por qué lo dejó que manejara. Pero nunca responsabilizaba a su hijo. Y recordemos que en esos procesos de duelo hay dos elementos importantes, que es la culpa real y la culpa neurótica. Todo lo que nos pasa, la culpa siempre aparece. Pero es natural sentir culpa o culpar, pero siempre en un momento determinado. Pero cuando esa culpa se convierte en neurótica y no te deja vivir, que es referente a los ciclos que no nos permiten desarrollarnos adecuadamente, es cuando ya se debe buscar ayuda terapéutica, porque de lo contrario, pues el ser humano va a vivir un infierno interior. Cuando la culpa ya es más, te rebasa, es cuando ya debes buscar ayuda. Me tocó ver una señora que cuidaba a su madre enferma, y todos los recursos que ella tenía los depositó en su mamá. La mamá muere cuando ella sale a hacer un trámite y demás. Llega, la encuentra muerta y se siente culpable. Vive años culpabilizándose de que si no hubiera ido a dejar ese papel, a lo mejor su mamá hubiera estado viva. Los hermanos que nunca vieron a la madre la culpabilizaban. ¿Por qué saliste en ese momento? ¿Qué viste? ¿No sabe enferma? Y ella vivió así por mucho tiempo, hasta que fue a terapia y le hice ver que ella hizo lo que pudo con los recursos que tenía. Ella no es Dios, ¿no? Ella también tenía que hacer su vida. Si de por sí es desgastante cuidar a una persona enferma, incluso Elizabeth Kubler-Ross decía que en ocasiones muere más rápido el cuidador que el propio enfermo.
porque es un desgaste emocional, es un desgaste físico, es un desgaste económico, es un desgaste en todos sentidos. Por eso, cuando ustedes sientan culpa de algo, vean qué fue lo que tenían en ese momento para dar. Es que, ¿por qué no estuve más tiempo con ella? Pues tenías que trabajar, tenías que hacer otras actividades. ¿Por qué no le dediqué más dinero? ¿Por qué no la saqué a pasear? Pues eran los recursos económicos que tenías en ese momento. ¿Quién no quisiera darle todos a tus seres queridos? No, pero tienes que dar lo que puedes en ese momento. Cada vez que sientan culpa, vean que hicieron lo mejor que pudieron en el momento en el que estaban. No puedes estar con 24 horas con una persona. Eso es prácticamente imposible. Porque hay gastos, porque hay cosas que atender. Y estar con una persona enferma pues también te cansa, ¿no? Desactiva la parte emocional y demás. Y los grupos terapéuticos tienen como finalidad eso, canalizar todas esas energías negativas que vamos introyectando en nuestro organismo para depositarlas en otro lado. ¿Okay? ¿Qué es un ciclo y las formas de cerrar ciclos según la psicología? Un ciclo. La palabra ciclo significa un círculo. Todo lo que nosotros vivimos a lo largo de nuestra existencia son ciclos. Es un círculo que tiene un inicio y que tiene un final. Todo lo que hemos pasado a lo largo de esta, de nuestra vida, son ciclos. Y que vamos a seguir viviendo y que vamos a seguir abriendo otros círculos, ¿no? ¿Qué círculos conocemos? ¿Qué ciclos conocemos? El ciclo solar, el ciclo lunar, el ciclo del agua, ¿no? Que tiene un inicio y que tiene un final. Eso es lo que nos debería enseñar a cerrar ciclos de la mejor manera, sin apegarnos a las cosas, para no sufrir en ese momento en que ese ciclo se acaba. Y todos hemos experimentado ciclos que nos cuesta trabajo cerrar. No es fácil cerrar un ciclo, porque ahí están depositadas una serie de expectativas, una serie de ilusiones, una serie de situaciones que a veces el ser humano no contaba. Yo me acuerdo, me costó trabajo cerrar un ciclo. Yo trabajaba en una preparatoria. Estaba ahí de las 7 a las 9 de la noche. Era una preparatoria donde económicamente me iba bien, ¿no? Abordaba todas las carreras, todas las materias, salidas y por haber, cursos y demás. Hay cambio de administración, llega el hijo de la dueña y ya no da tantas materias a los profesores como les daba antes, sino hay materias seleccionadas y demás. Yo, por mi orgullo, por mi soberbia, dije, ya renuncio, ¿no? Porque de darme 12 materias me daban 3, dije, ya me pongo el ego, también me hace cometer errores. Dije, no, se acabó. ¿Cómo yo de 12 paso a 3? Yo renuncio. Pensando que me iban a llamar a la semana, por favor, profesor, regrese, que lo necesitamos y demás. Pues pasaba una semana, pasaban 2 y pasaron 3 hasta que me percaté de que no nadie es indispensable, ¿no? Todos somos necesarios, pero nadie es indispensable. Y me costó mucho trabajo, entraba a otra escuela y obviamente cuando llegaba el cheque pues no era el mismo que había tenido en esa escuela. Y otra vez deseaba regresar a esa escuela y no lograba adaptarme a la nueva escuela por estar pensando ¿y por qué debía haber hecho esto? Buscando una serie de porqués o de razones que me hicieran sentir mejor. Y si no hubiera ido a renunciar, y si me hubiera acoplado y después a lo mejor la situación cambiaba, no es así. Me di cuenta, después de un tiempo, me llamaron por teléfono y dije, a ver, si esto hubiera sido en las primeras semanas en que me fui, hubiera regresado rapidísimo. Pero ahorita, ¿regresar a qué? Ni yo soy el mismo, ni las personas que están ahí son las mismas, ¿no? Ni las circunstancias son las mismas. Y dije, no, muchas gracias, ya estoy en otro lado. Me dolió cerrar ese ciclo, pero dije, vengo más sano. Ya no, los seres humanos cambiamos todos los días. No, ya nosotros no somos los mismos del primer taller a este segundo taller. Los seres humanos vamos evolucionando y lo que hoy nos gusta, mañana no. No, es que tú me querías. Sí, pero eso fue ayer. Ahorita ya cambiaron mis gustos, cambiaron mis expectativas. Y no quiere decir que no te quise en ese momento. Simple y sencillamente que todo va evolucionando, todo va cambiando y no podemos forzar a que la gente nos quiera nada más porque nos quedamos en nuestra zona de confort. La vida cambia. Y esto es lo que nos deben enseñar desde que somos pequeños. Que los seres humanos cambiamos, que las circunstancias cambian, que todo lo que permanece estático tiende a morir. Y qué flojera, ¿no? Que siempre fuéramos de la misma forma todo el tiempo, toda la vida y demás. Gracias a todos los golpes, a todos esos obstáculos, a toda esa gente que me humilló, que me agredió y demás, soy la persona que soy.
Eso es la importancia de este taller, de reconocer y de quedarme con las cosas positivas de cada situación que me pasa en la vida. Y las formas de cerrar ciclos según la psicología, ahorita las vamos a ver. ¿Por qué no podemos cerrar ciclos, los fantasmas que nos persiguen? No podemos cerrar ciclos por muchas cuestiones, por comodidad, ¿no? Porque nos cuesta trabajo hacernos responsables de nosotros mismos. Es más cómodo estar culpando a otras personas de que por ellos yo soy así. Y no, señores, la vida no es, la responsabilidad no es del otro. Yo permití que manejaras mis emociones, que manejaras mis sentimientos en ese sentido. Entonces, el único responsable de la forma de cerrar el ciclo soy yo. Ahorita ya no va a decir, es que no puedo, no puedes o no quieres. Hay muchísimas formas. Hazte responsable de tus comportamientos, de tus acciones, y vas a ver que vas a poder salir de esa situación. Ahorita vamos a ver cuáles son algunas de las formas para cerrar un ciclo. De una persona que ya nos quiso, de un trabajo que nos corrió, de familiares que nos han causado heridas y demás. Que eso también tiene mucho que ver con lo que somos nosotros en este momento, las heridas de la infancia. Los seres humanos, recordemos que a los siete primeros años son fundamentales para el desarrollo en la adultez, la forma en la que nos vamos a conducir por la vida. Ya lo decía Lise Bornem, que es la creadora de las 5 heridas de la infancia, que esas heridas son las que a veces no nos dejan cerrar ciclos, las que no nos dejan avanzar y las que no nos permiten el desarrollo. Pero también no hay que culpabilizar a los padres, porque ellos eran los recursos que tenían y a lo mejor tampoco estaban preparados para guiarnos de una manera adecuada. ¿Alguien sabe cuáles son las 5 heridas de la infancia de las que nos habla Lise Bornem? Los psicólogos, obviamente, es fundamental al estudiar psicología hablar de las heridas de la infancia. El abandono. El abandono tiene una máscara que ya de adultos nos vamos poniendo. ¿Cuál será esa máscara del abandono? La dependencia. Los niños que fueron abandonados emocionalmente o físicamente en su edad adulta establecen relaciones de dependencia, ¿no? Con dependencia en la pareja, dependencia en un trabajo, dependencia con los amigos, dependencia al alcohol, a las drogas. Pues el resultado de haber vivido un rechazo, un abandono en la infancia. ¿Cuál es la siguiente herida que tiene su tríptico? El rechazo. El rechazo. ¿Qué será la máscara? Recordemos que todos vamos utilizando máscaras en nuestra vida. Somos actores sociales por naturaleza, donde el escenario es la sociedad misma. Todos los seres humanos vamos desempeñando papeles según las circunstancias a las que nos enfrentemos. Somos actores. Ahorita yo estoy utilizando una máscara. Y si estoy en otro contexto, en otro ámbito, a lo mejor mi máscara va a ser otra, ¿no? Mentira cuando las personas te digan, es que yo soy igual en todas partes. No es cierto. Nosotros somos el resultado de nuestra personalidad y de acuerdo al ambiente o en el ámbito en el que nos desenvolvemos. No puedes ser igual en la iglesia que en una fiesta. O en una fiesta no te puedes comportar de la misma forma que en un velorio. O en un velorio no te puedes comportar igual que con tu familia o con tus amigos. Vamos desempeñando roles sociales, vamos desempeñando máscaras de acuerdo a las circunstancias. ¿Por qué? Porque no vivimos aisladamente. Somos parte de un conglomerado social que nos exige pautas de comportamiento establecidas por esta para poder encajar dentro de una sociedad. Si no quisiéramos interactuar con otros seres humanos, pues nos vamos a una isla. ¿Ok? Bueno, la siguiente herida, ¿cuál es? La humillación. Niños que fueron humillados, que fueron sometidos a insultos, ¿no? Donde les decían torpes, inútiles y demás. Obviamente de grandes, hacen niños masoquistas, hacen niños sádicos en ese sentido, de querer agredir, así como fueron agredidos en su infancia, tienden a repetir esas mismas pautas de comportamiento. Rechazo, abandono, humillación, ¿cuál sigue? La traición. Los niños que fueron engañados, que les prometían cosas y no se las cumplían, que no los valoraban en ciertos sentidos, hacen niños controladores, ¿no? Niños que quieren controlar todas las situaciones porque en su infancia no lograron controlar absolutamente nada. Y la última etapa, la injusticia, que tiene que ver con la rigidez. Niños que en sus comportamientos eran humillados, eran traicionados, llegan a una edad adulta muy rígidos y quieren también gobernar absolutamente todo.
Entonces, esas heridas de las que nos habla Lisa Burnout forman parte también de la forma en la que no podemos cerrar ciclos, porque entran en juego muchísimas cuestiones: apegos, traiciones, abandonos, humillaciones y demás, que el ser humano, por egocentrista también, no puede manejar y demás. Cuando a ti te dejan una pareja o te corren de algún lado, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué me dejas si yo soy esto? ¿Por qué? Y a veces no es tanto que quieras a la persona, es tanto porque está lastimado tú en heridas que ya tenías noción, tu cuerpo ya tenía noción de esas, y las vuelves a reactivar. Si me dejas y si vienes arrasando un abandono de tu padre, de tu madre, y esta persona también me deja, pues entra un conflicto interno si no sabes manejar eso. ¿Cuántos asesinatos de crímenes pasionales no hemos escuchado? Y cuando les hacen esos perfiles psicológicos, resulta que fueron niños abandonados, niños rechazados en su infancia. ¿Ok? Entonces, lo que imposibilita cerrar un ciclo son las 5 heridas de la infancia, aunadas a otros, a otras cuestiones psicológicas que venimos arrastrando. ¿Cuándo logramos cerrar un ciclo y cómo manejar el perdón? ¿Cómo ustedes lograrían visualizar cuando ya se cerró un ciclo? ¿Cuándo ya no confundir cerrar un ciclo con otra cosa? Todos hemos cerrado ciclos. Cuando recuerdas la situación y ya no te duele porque te lastimaste. Efectivamente. Eso es uno de los elementos que hacen que yo considere, pero en conciencia, de que un ciclo ya se terminó, cuando yo puedo hablar de esa persona sin que me cause esa inquietud en el estómago, sin que me cause enojo, sin que me cause rabia, sin que me cause furia. Hay personas que las corren y dicen, qué buena, ese trabajo ya me gustaba, ¿no? Pero disfrazan. En cambio me dicen, no, pues agradezco el tiempo que estuve en ese trabajo porque me permitió desarrollarme profesionalmente, porque adquirí nuevos conocimientos y demás. Ahí es cuando dices, el ciclo ya se cerró. Cuando yo puedo hablar de ese trabajo, de esa persona, de esa madre, de ese amigo que me ocasionó daño, y sin embargo, ya no me causa ni frío ni calor. Lo veíamos ese día con Esperanza, que estaba escuchando una canción de Franco De Vita, donde decía, si la ves, dile que me has visto mejorado y que ya ni la extraño y demás. ¿No? Ahí es todavía no se hace así. Cuando quieres todavía pantallar cosas o quieres que la otra persona diga, ¿no? Le dices al amigo para que vaya y le cuente, no, pues está muy bien, y dice que ni te extraña y demás, es cosa de que no se ha cerrado el ciclo. Y al final de la canción dice, ¿sabes qué? Dile que ni me ves, mejor dile que ya ni sabes de mí. Cuando tienes a una persona así, ya no me causas ni frío ni calor, no te odio, pero tampoco te quiero, es cuando ya realmente se cerró el ciclo. Cuando ya puedes entrar a algún lugar y ya no te causa esa sensación, cuando ya puedes hablar con tu madre sin que estés por medio de ese resentimiento que vienes arrastrando, ¿no? Cuando dices realmente ya me sacudo o me libero de toda esa energía negativa. Eso será un ciclo. Cuando toda esa energía que estaba dentro de ti, la liberas y tú también te liberas de toda esa carga que tenías. ¿Cuáles son algunos de los pasos para cerrar un ciclo? Hay 6 elementos. Primero, recordar, porque una vez me dijo Germán que no se trataba de olvidar lo que habíamos vivido, no se trata de eso, es recordar, pero en otro sentido, recordar que lo viví, porque tampoco voy a negar que me pasó, pero cuando tú ya recuerdas de otra, con otro sentido, ya empieza ese proceso de liberación, de perdonar y de perdonarte. Pero no perdonar de dientes para afuera, sino realmente perdonar, ¿no?, desde tus entrañas. Y muchas personas me dicen, pero necesito a la otra persona para que realmente cerre el ciclo. No, hay gente que a lo mejor busca a la otra persona porque tiene la esperanza de que a lo mejor se resuelven las cosas. No, no es que lo tengo que buscar para decirle realmente por lo que me quedé. No necesitas eso. Realmente necesitas tú realizar un ritual de perdón, pero de perdonar de corazón. El otro es también perdonarme, porque el perdón es de 2 vías. No se trata de, es que necesito que me pidas perdón. Ok, les digo, ¿y tú qué le tienes que pedir perdón? ¿Yo por qué si no le hice nada? No, si haces una lista, verás que efectivamente también tienes que pedirle perdón a esa persona por eso, por aquello y por el otro. Entonces hay que tener esa humildad. Si voy a perdonar, pero también necesito que me perdonen a mí por todo lo que hice. Y un perdón realmente que lo sientas, ¿no? Hay personas que dicen, bueno, a ver, ya no sé qué hice, pero perdóname. Así tú no sabes el perdón.
¿no? Diciendo, a ver, ya, ya, para que se te quite esa cara, perdóname. No, no, no sé ni por qué, pero perdóname. Dice, no, no se trata tampoco de pedir un perdón así, ¿no? Si, si alguien va a pedir perdón, que sea desde la humildad, decir, oye, discúlpame por la situación, te fui infiel por esto, por lo aquello, pero otra oportunidad. Porque tampoco se trata de que te perdone y también vayas a hacer el descargo de esa persona. Hay personas que dicen, ok, te perdono, pero vas a hacer lo que yo te diga. Que el ser humano puede perder todo menos la divinidad. No, si va a ser así, pues mejor no. Mejor me quedo con mi culpa y ahí te ves. Y hay personas que sí, la perdonan, pero toda la vida les recuerdan lo que le pasó. A la menor provocación, no, pero te acuerdas que tú me hiciste esto. Si vas a perdonar, vas a perdonar bien y tampoco lo vas a utilizar como un arma, como una herramienta para estar chantajeando y para estar humillando y minimizando a la otra persona. Eso es cuando realmente hay un perdón. A lo mejor a la otra persona también no le interesa si lo perdonas o no, ¿no? Te perdono y me perdono por la situación que viví. Porque la otra persona a lo mejor ya ni la ves y sigue comiendo, disfrutando de la vida, y tú eres el que te estás carcomiendo el hígado y el coraje por estar clavado en el pasado. Y el ser humano no suelta el pasado, ¿no? Si no sueltas el pasado, vives anclado en el pasado y también vives anclado en el futuro, pues quedas crucificado en el presente. Porque el ser humano vive angustiado por lo que le depara el futuro. Espérate, a lo mejor el futuro ni llega. Y vive enclavado en la añoranza del pasado. El pasado ya no hay forma de que lo volvamos a traer. Ya lo que hicimos, hicimos. Ya lo que nos hicieron, y nos hicieron, ¿no? Nosotros pusimos límites y permitimos que también nos hicieran esas cosas. Porque no sabemos poner límites. A la primera provocación, ¿sabes qué? A mí no me gusta que me trates así, a mí no me gusta que me hables de esa forma, a mí no me gusta esto y del otro. Pero dice que con amor perdemos nuestra dignidad. Y el ser humano puede perder todo menos la dignidad, ¿no? ¿Y qué es la dignidad? ¿Es qué? Es un valor que tenemos los seres humanos del momento de nacer, ¿no? Pero a veces nosotros cedemos la dignidad a otra persona. Por cuestiones económicas, por cuestiones de compañía, por cuestiones de no sentirnos solos, ¿no? Y la dignidad es algo que no se debe traer. Ese día le digo a una paciente, dice, es que mi jefe me trata como chancla y me humilla, minimiza todo mi trabajo, no me apoya. Le digo, ¿y por qué permites eso? No, es que porque necesito el dinero. Pues yo sé que hay mucha necesidad actualmente en la sociedad y que pues uno... Pero perder esa la dignidad, yo creo que puedes buscar otras opciones, ¿no? Dice, bueno, es que no es tan fácil, prefiero quedarme ahí. Bueno, entonces ya es una decisión tuya. Tú no puedes decir a una persona, no, salte de ahí y haz esto. Puedes aconsejar, puedes dar opciones, pero la decisión final es esa persona. Si esa persona quiere seguir en esa relación donde su dignidad está siendo pisoteada, pues no puedes hacer nada. Porque la única que tiene esa decisión es la persona de no aguantar nada. Porque nadie tiene derecho a faltarnos al respeto, de minimizarnos, de agredirnos físicamente, de ridiculizarnos y demás cosas. Ese día una alumna estaba triste, ¿no? Digo, ¿qué tienes? No, es que mi novio me hizo un drama, un pancho de que quién sabe qué. Y digo, pero te los hace cada rato. Y dice, bueno, pero allá él lo empieza a justificar. Es que se enojó porque pues no le hablé por teléfono cuando él quería. Digo, ¿y por qué no le hablas? Es que tenía otras cosas que hacer, pero él no lo entendió. Pero pues yo lo entiendo porque si ya habíamos quedado, o sea, el ser humano justifica a la otra persona. Sea lo que sea, nadie tiene derecho a minimizarte, a humillarte, a agredirte emocional y menos físicamente. No permitamos o no le demos a esa persona ese poder que solamente nosotros tenemos. Desde un momento poner límites, ¿sabes qué? A mí no me hables así, a mí no me toques de esa forma, a mí no me sobajes, ¿no? A mí no me ridiculices delante de otras personas, porque no te lo voy a permitir. Aunque sea tu jefe, aunque sea tu padre, aunque sea tu madre, aunque sea tu esposo, poner límites. ¿Sabes qué? Si me vas a querer decir algo, me lo dices en persona, no me ridiculizas delante de él, ¿no? Eso es poner límites y no perder la dignidad y poder cerrar un ciclo. Entonces debamos recordar, perdonar, perdonarte. La otra es rendirte. Rendirte, pero en el sentido positivo. Cuando uno se rinde, cuando se saca, no sabes que ya sí tienes razón, ya. Esta relación ya no tiene para más. Sí, cierto. Me doy por no. Cuando en un trabajo ya estás harto y cuando te corren dices, ¿sabes qué? Ya, ¿no? Qué bueno que pasó esto porque ya mi cuerpo ya no aguantaba más, vivía en una presión, en un estrés constante, ya no lo estaba disfrutando y prefiero rendirme. Ya cuando te quitas la mochila que te viene pesando,
hasta tu cuerpo respira, ¿no? Dices, perdí, pero pues ya voy a ganar otras cosas. Con ese trabajo me estaba torturando, me estaba inquietando, ya no era feliz, ¿no? Y recordemos los que llevan psicología, que hay una materia que se llama salud mental en la empresa. Uno de los valores más significativos es el trabajo. No en qué trabajo es encontrar trabajo. Pero también cuando estás en un trabajo que en vez de beneficiarte, también está perjudicando tu salud emocional y física. ¿Cuántas personas terminan hasta suicidándose porque el trabajo en el que están les causa todo menos gratificación? Yo he tenido amigos que están en trabajos donde son muy estresantes, ganan muy bien, pero dicen, con gusto cambiaría un trabajo donde realmente me valorara, donde realmente disfrutara. Pero sí, gano bien, pero el ambiente laboral me genera un estrés, un cansancio, ¿no? Físico, un disgusto cada vez que sé que se llega otra vez, ¿no? ¿Desde qué se trata? Entonces, eso no es la vida, ¿no? La vida hay que hacer lo que nos gusta, incluso aunque te paguen 2 pesos, pero si vas con gusto a ese trabajo, las cosas cambian. Y en la vida no hay que hacer las cosas porque tengo que hacerlas, sino porque quiero hacerlas. De momento en el que tú te rindes, ya cuando diste todo, cuando esa persona dice ya no te quiero, ya me cansé de rogarte y demás, dices, ay, ¿sabes qué? Ya la hago. No, sí, cierto, qué bueno que ya me dejaste, qué bueno que ya eso, porque era constante angustia de agradarte y demás. Eso es rendir, rendirte pero positivamente, ¿no? La otra es aceptar la situación. ¿A qué diferencia del proceso de duelo cuando aceptas que esto ya se acabó? Ya es cuando empiezas también ya a liberarte de muchas cosas, aceptar la situación y finalmente desprenderte de esas situaciones, ¿no? De aprender a decir adiós a las cosas. Cuando tenemos ya esa noción, esa conciencia de que no te tienes que aferrar a nada ni nadie, porque el día que se va, entonces, ¿yo qué hago? ¿No? Hay que tener otros vínculos, otras redes, para que el día que ya no tenga ese objeto, esa persona, yo sepa y pueda continuar con mi vida. Tengo una paciente que estuvo 25 años con su esposo, y el tipo, ella dejó escuela, ella dejó nueva con sus familiares, dejó amigos, dejó proyectos por seguir a esa persona. El tiempo pasa, el tipo la quería porque sí la quiso realmente, pero el tiempo pasa, él se enamora de otra persona mucho más joven y la deja. Ella cuando se enfrenta a él le dice, pero ¿por qué me dejas si yo dejé todo por ti? ¿Y saben cuál fue su respuesta? ¿Y quién te dijo que dejaras todo? ¿No? Y una persona te valora más cuando tienes tus propias actividades, cuando trabajas, cuando no eres dependiente, ¿no? Esas personas que le llaman por teléfono y discúlpame, yo sé que tuve la culpa, aunque no la haya tenido, ¿no? Es entregarle la dignidad a otra persona. Es que yo sé que me quiere. ¿Y si te quiere, por qué te dejó? No hay que engañarnos, si se fue porque no te quiere. El interés tiene pies. Y es que sé que me va a buscar, ya pasaron unas semanas, pero sé que me va a buscar. Por Dios. ¿No? Por favor. Y las canciones tienen mucha culpa de todo lo que nosotros vamos a experimentar. Por ejemplo, la canción de José José, la de aunque haya sido de todos, para mí es igual. Vuelve, te lo ruego, porque si no soy un hombre acabado, sin ganas de vivir. Entonces, ahí me están afirmando que tuvo razón la tipa irse, ¿no? Si no te valoras tú, pues menos te va a valorar otro ser humano. O la canción de Jenny Rivera, que aunque sea de contrabando, pero aunque sea de vez en cuando, pero es como quererte poco, ¿no? Como valorarte, como no tener autoestima. Y una persona así de edad, yo, pues discúlpame, te ves. Los seres humanos estamos con quien admiramos, con quien se valora, con quien sabe estar solo consigo mismo y no está dependiente de mí. Eso no es amor. Que la persona todo el día esté pegada conmigo, eso tampoco. Si me explico, una persona valora más cuando la persona se hace respetar, cuando pone límites, cuando tiene una autoestima, ¿no? Estando con él o no estando con él, esa persona funciona emocionalmente, laboralmente, familiarmente y demás. No hacernos dependiente de esa persona. Y hay personas que te vienen a manipular toda tu estructura emocional, cultural, laboral, ¿no? Porque no te enfocas en ningún aspecto de tu vida por estar pensando en esa persona, que a lo mejor esa persona ni está pensando en ti. Y me explico, quien te quiere te va a buscar y demás, ¿no? Y personas que luego están en el teléfono, no, no suena, a lo mejor no hay señal aquí, a lo mejor ya me llamó 10 veces, me ha mandado la llamada. Dice, no, no te engañes, ya sé que tú mismo se marca, ¿no? A lo mejor voy a llamar, a lo mejor sí, a lo mejor está mal conectado y demás.
esperanza de que sin esa persona su mundo no funciona. No conviertan a una persona en su satélite donde todo gira, porque esa persona tarde o temprano se va de él, porque no está obligada a estar con nosotros toda la vida. La única persona que está comprometida a estar con nosotros toda la vida somos nosotros mismos. Y si tú te caes mal, si tú no te valoras, pues vas a tener un infierno viviendo contigo mismo. Como una vez dices, yo mismo me soporto. Todo eso lo proyectamos, con otros, con otras personas. Somos el espejo del otro. ¿Ok? Ahora continuamos, vamos a darle paso al profesor Fabián para que dé unas explicaciones. Y ahorita continuamos con la forma de cerrar ciclos. Permiso decir que quería despertar, porque no está rápido. Bueno, de nueva cuenta, muy buenas tardes a todos. Yo quiero hacer un seguido de la psicología. Como efectivamente lo comenta el maestro Rojas, se trata de que entendamos un poco este proceso, que todos tenemos la habilidad, las competencias para poderlo superar. ¿Sí? Lo presento, también soy licenciado en Derecho, ¿sí? También soy maestro de Administración Pública, y la intención de que el maestro Rojas haya invitado también a esto para agradecer es para conocer un poco también la perspectiva legal, de que no solamente, de cómo coadyuva el derecho en llevar este duelo. ¿Por qué? Lo vamos a ver en su momento, pero les anticipo que, aparte del tema emocional, el tema de tramitología, administrativo, cumplimiento con autoridades, es esencial para que también esta carga no sea todavía más. Y de esta manera podamos tener una compaginación, una coadyuvada entre lo que es la psicología y el derecho, que pareciera que no hubiera una compatibilidad, pero créanme que existe. Cuando vi el tema del maestro Rojas, nos vamos a dar cuenta de que sí tiene un vínculo tal cual muy importante. Okay, gracias, profesor. Pues bien, vamos a empezar. Para retomar muchas de las cuestiones que se abordaron en el primer taller. El maestro realmente obedece a unas grandes verdades. Si se dan cuenta, este tema de estar dependiendo de otros, de la humillación, de las heridas famosas que habló, son totalmente ciertas. Por acaso estamos en un lugar donde son fantasías y demás. No vemos aquí hay un monte que nos ofrecieron. Vemos que hay crímenes pasionales, de violencia de género y todo eso, como bien nos dice el maestro, mucho deriva de nuestra formación. Bueno, ¿sí me escuchan, verdad? Sí. Sí. Que estaba mencionando las 5 heridas de la infancia. Desde el punto, desde la perspectiva legal, ¿qué creen? Les tengo una muy buena noticia, si así lo queremos ver. Porque a veces, en ese estado de vulnerabilidad que nos pone, nos ubica el maestro, cuando nos dimos, estamos en un duelo y ese duelo nos pone vulnerables, pero viene esta parte que nos debe también ser de suma importancia, y es de que todo eso se encuentra tipificado, se encuentra en un catálogo de delitos también. El hecho de que recibamos humillación, abandono, toda la situación de total dependencia que se vuelve violencia familiar, ¿qué creen? Pues forma parte también de todo un catálogo de conductas antijurídicas. Por eso de ahí viene el tema de que cómo el licenciado en Derecho, el abogado y de la propia materia de Derecho, cómo coadyuva en este tipo de situaciones. Vemos la parte emotiva, vemos la parte cómo nos afecta, pero hasta si atendemos una cuestión de realidad, nos deja en un estado de vulnerabilidad. ¿Y qué implica eso? Que no somos capaces de darnos cuenta cuando estamos recibiendo una afectación de alguien, y sobre todo cuando hablamos de una persona. El hecho, por ejemplo, lo más típico, la pareja que comentaba, ¿no? Yo dependo de esta persona, no puedo estar sin él, ¿no? Y por esa razón estamos siendo violentados en nuestros derechos como personas, la dignidad, el hecho de que nos explota también. Oye, sí, está bien lo que decía, esa famosa condición, ¿quieres que regrese contigo? Pues me vas a mantener. No de esa forma, pero de una manera elegante, ¿no? Te vuelvo dependiente y esa es una situación de violencia. Entonces, el acompañamiento jurídico es esencial precisamente para ir apoyándonos en la etapa del duelo. Porque ustedes a lo mejor, si no de manera directa, de manera indirecta han vivido como un familiar. Alguien cercano a ustedes depende de otros porque en ese momento no saben ni qué hacer.
caso típico, tenemos un fallecimiento, ¿y qué pasa? Necesitamos cumplir una serie de ordenamientos jurídicos para llevar todo con todos los protocolos, con el cumplimiento de legalidad tal cual debe de ser. Por eso vamos a platicar un poquito de cómo vamos a llevar ese acompañamiento desde la perspectiva jurídica. Por eso el tema de los símbolos, ustedes ya saben esa simbología, es cómo asociamos la psicología al derecho, porque también el derecho forma parte de toda una gama de disciplinas que también coadyuvan con cada uno de nuestro ámbito profesional, personal, siempre está ahí presente el derecho. Se dan cuenta que en todos lados está el derecho, ¿sí? O hay alguien que opine lo contrario para el debate, si quisiera el debate, sería muy bueno. Adelante. De hecho, es esta lo que se postula, el derecho coadyuva, es decir, apoya, participa en múltiples disciplinas, por eso le resalté múltiples, porque quiere decir que está presente en todos lados, ¿sí? Para gozar de elementos de esta palabra que me encanta mucho, porque es totalmente real, la certeza jurídica. Esa certeza jurídica nos va a dar esa seguridad. Si uno pasa, hablando en una cuestión más práctica, cuando tenemos un documento, ya me siento seguro porque ya lo tengo. ¿Y por qué razón? ¿Cómo se van a sentir seguros sin el título? Van a sentir que no. Un poco sin la cédula. ¿Por qué? Porque ese documento me está acreditando, me está dotando de certeza para poder yo, ante los demás, presentarme como un profesional que nos puede ayudar. Y si no tengo el documento, ¿qué van a decir? No, mejor ni lo hago, porque me siento como que algo me falta, no me van a creer. Ni voy a tener esa capacidad de poder también desarrollarme profesionalmente, porque voy a sentirme menos, no voy a sentirme con esa credibilidad ante los demás. ¿Vale? Entonces, por eso, aquí nos va a ayudar a interpretar estos actos, hechos e intereses, sobre todo el tema que abordó el maestro, ¿no? Que tiene que ver mucho con los intereses personales, ¿sí? En el desempeño profesional particular, en pocas palabras. Si la mayoría de ustedes son psicólogos, ¿sí? Porque veo también que hay colegas acá de derecho que vinieron a visitarnos también, que bueno, vamos a dar a entender cómo vamos a ayudar, veámoslo como un soporte, una ayuda y un complemento total. ¿Vale? ¿Hasta aquí algo que quieran comentar? Bueno, ¿cómo? Ahora sí, la pregunta completa es: ¿cómo participa el licenciado en Derecho en estos procesos? Sonaría como quien dice, pues, ¿qué tiene que ver el abogado, no? El abogado lo que quiere es cobrar. Ah, no, no es cierto, son abogados. Eso no fue lo que me salió. Pero no es así, o sea, también hay que verlo desde el punto de vista humano. O sea, no solamente la cuestión legal, es que siempre es estigma del abogado. Es que el abogado no quiere cobrar, no quiere sacar provecho y... Bueno, creo que pasa en otros lados. Aquí todos estamos conscientes de que persiste la ética y todo, ¿no? Vamos a quitarnos ese estigma profesional también, ¿no? De los psicólogos no sé qué digan, ¿no? Va, bueno, que estás loco con el psicólogo. Ah, los psicólogos están peor que uno. Porque el maestro, yo también siento dolor, tengo que ir con el psicólogo. No, yo mejor me voy con mis amigos, me desahogo, me echo unos alcoholes y ya. No dicen que los amigos son los mejores psicólogos y más extraños, ¿no? ¿Cómo no? Y ahora estaba diciendo de las canciones, ¿no? Pues eso es totalmente que desahogo, ¿no? Pero sí o no, canciones de sufrimiento, de que estuvimos llorando y con la botella, ¿no? ¿Cómo te fuiste? Viendo el celular, no me ha marcado, quizás no me la he. ¿Por qué? Porque nos duele. Y la manera de cómo... Si no somos así, queremos evitar que nos vean en un estado de vulnerabilidad. No, yo soy macho, yo no voy a llorar por una mujer y aquí las lágrimas. Pero no es así. Pues vamos a entender cómo el derecho puede ayudar a este tipo de situaciones, de etapas que realmente son, nos vuelven muy sensibles, vulnerables, y a veces perdemos la noción de qué, de la realidad. Y entonces pues nos dejamos engatusar, ¿no? El que dice, ay, pues hace esto, o a veces estamos siendo mal asesorados, ¿no? Y es cuando tenemos que enfrentar realidades, ¿sí? Esa es toda la situación por la que vamos a platicar un poquito de cómo colaboramos nosotros en ese sentido. Yo lo quise resumir prácticamente en 10 puntos que son relevantes, aunque puede existir más, ¿sí?
pero nada, quiero que ahorita tengamos una cierta noción de cómo podemos coadyuvar en este sentido. Primero, ¿qué dice? Buscar alternativas de solución. En un momento de duelo, de sensibilidad, no tenemos cabeza para pensar, ¿sí? No tenemos la cabeza fría. Entonces decimos, mandamos todo a volar, nos ponemos tristes, lloramos, no, yo no quiero saber nada. Oye, pero si es una cuestión de un deceso, ahí tenemos perdóname, pero hay que cumplir con una cierta cuestión jurídica. ¿Cuál es darle aviso a la autoridad precisamente para qué? Para cumplir también con esto. Porque el día de mañana, si yo me dejo nada más morir en ese dolor, en ese sentimiento, voy a incurrir en una responsabilidad de tanto. ¿Por qué no diste aviso oportuno a la autoridad en ese momento? La autoridad no va a ascender de que me sentía muy mal, no, va a pensar mal. ¿Cierto o no? Entonces necesitamos a alguien que nos esté apoyando en ese sentido. No es nada más de que tenga la cabeza fría en ese momento, sino también que sepa cómo llevar a cabo estas actuaciones judiciales. ¿Entiendes? Esto lo pongo de ejemplo porque posiblemente es el asunto que más nos hemos enfrentado. Si tenemos un familiar, estamos todos con él y que de repente tiene un, ¿qué hacemos? Si no tenemos un conocimiento jurídico, ¿en quién nos debemos de apoyar? En alguien que conozca cómo llevar a cabo esta situación, ¿no? Dice, trato directo con la autoridad competente. A veces no sabemos con quién acudir en determinadas situaciones, ¿no? Tengo que acudir con el Ministerio Público, solicitar la intervención de un elemento de seguridad, pues cívico, ¿a quién me tengo que dirigir? Y es cuando también tenemos que tener esa asesoría, ¿sí? De manera oportuna. Porque ahorita hablamos de un ejemplo de deceso, pero ¿qué pasa en el caso de una situación de violencia familiar? Cuando de repente, oiga, ¿de dónde? ¿A quién me dirijo? ¿Llamo a policía o voy directamente con quién? ¿Voy con el juez cívico? ¿O voy con el Ministerio Público? ¿Qué hay? ¿Y qué les puedo decir? De repente después, no, es que aquí no, porque se trata de una, es un pleito doméstico, típico de que la señora o el señor se enojó, y borracho, bueno, ese tipo de historias fantasiosas, ¿no? Y resulta que a veces nos demerita, y entonces, si no vamos con la presencia de un representante legal, pueden decir, no, pero ya estamos hartos. Todo el día de hoy hemos recibido cosas que más importantes, entonces tenemos que tener esa capacidad de argumentar, de poder acreditar que sí, efectivamente, hay una situación que debe ser sancionada. Entonces, ese es otro punto. En ese momento también hay un duelo, hay un dolor, porque dice, yo quería tanto a mi pareja, de repente me trata así, entonces, esa situación de... Pero que esa incomodidad vuelve un desprecio, pero la persona no tiene, si es débil de carácter, en el sentido de causas, pues, se va a poner a llorar. Y va a decir, no acudo a la autoridad porque no me van a perder. Y es ahí cuando vemos que muchas de este tipo de estadísticas sobre violencia de género hacen denotar que muchos no vamos a denunciar debidamente, ¿no? A dar esta noticia de que. ¿Sí? ¿Hasta aquí sí vamos? Seguimos viendo que persiste un estado de vulnerabilidad de la persona, ¿no? Representación del interés legítimo. Híjole, oye, ¿será? No, ¿cuántas veces han pasado? ¿Sí será correcto que yo pida esto? ¿Será correcto que yo...? Es que no creo que tenga yo derecho a esto, ¿por qué? ¿No? Como dijo el maestro, ¿no? A veces nos hace sentir como que no tenemos el derecho de reclamar lo que legítimamente nos corresponde, ¿no? Típico de que el tema de que, por ejemplo, cuando nos despiden de un trabajo, entonces si yo estaba tan arraigado a ese trabajo, dependiendo, quería mucho de trabajo, de repente me despiden por causa injustificada, pero estoy en una situación de duelo porque me siento tan mal. Tantos años de trabajar y que de repente, no, pues a lo mejor sí me lo merecía. A lo mejor cometí algo que no debía ser, una imprudencia, no trabajé de manera adecuada, no le eché ganas. ¿Y qué crees? No, a lo mejor también lo que me den, lo que usted quiera darme. Sí, nos hemos enterado de esta situación. Y no estamos hablando de una cuestión de injusticia. Y el patrón va a decir, ah, pues está bien, fírmale que estás de acuerdo.
Te voy a dar 10.000 cuando te correspondían 100.000. Porque es legítimo. No porque yo tenga una pretensión superior a lo que por derecho me corresponde. Ese es otro punto. Pero el estado de vulnerabilidad nos puede poner también en una situación de debilidad. ¿Sí? De lo que usted diga, lo que usted mande. Y eso no está bien. ¿Sí? Entonces sí necesitamos la representación jurídica, ¿no? Alerta sobre posibles repercusiones. El abogado se debe de entender, como tiene la competencia para interpretar el derecho y para entender cómo es el proceso y demás, sabe también cuáles son las consecuencias sobre llevar a cabo una actuación indebida o qué es lo que yo tengo que hacer. Ejemplo, oye, yo sé que te golpearon y todo eso, vas a tener que denunciar, pero te tengo que comentar que va a pasar esto, vas a tener que reiterar tu denuncia. Oye, pero es que yo no quiero que me vean y que está frente a una autoridad, ¿no? Es que es parte de lo que... para que realmente sea castigada la persona, el sujeto activo, el cual te propone una tremenda golpiza, vas a tener que hacerlo. Yo te voy a acompañar. Yo sé que te sientes mal, pero el hecho de contar con ese especialista, este profesional, ¿es para qué? Para que te sientas seguro, ¿no? Si no han sentido, no han tenido la experiencia de hacer, y conste que no estoy vendiendo mis servicios, que debo estar, se van las tarjetas, no, también, pero bueno, no es el tema, ¿no? Pero, ¿de qué se trata? Ya cuando vas con alguien que conoce del tema, y hablando de todas las materias, ya no aseguro, ¿no? Si voy con el especialista en psicología, porque me siento, yo le voy a creer a él, porque él me está acreditando que tiene competencia para hacerlo. Oye, yo me siento así, ¿es correcto o no? Ya él me está diciendo, sí, por esto debe de ser. Ah, perfecto. Vamos con el médico, ¿por qué le tenemos confianza al médico? Porque está bien jugado. ¿Qué lo acredita? Una cédula profesional, ¿no? Vemos la cantidad de reconocimientos de puros que tiene ahí, sí. Muchos a lo mejor se pueden comprar ahí en la Universidad de Santo Domingo, ¿no? Pero bueno. Sabemos cuando alguien está diciendo la verdad, no nos van a hacer tontos. ¿Sabes cuál? Entonces, ese es el punto. Yo te puedo decir, vas a hacer esto, vas a tener que hacer esto, pero te advierto también que puede suceder esto. Hay que hablar con la verdad. Lo que dijimos alguna vez, no ese abogado que ya cuando va con el cliente y está atrás de la reja, le dice, ¿cómo va mi asunto? Va muy bien, pero si te puedes escapar, mejor. Ya ven que la autoridad luego a veces es una idea mal pensada, ¿no? Y si no concuerda lo que dije primero con lo que dije después, entonces se vuelve a ser. De víctima va a ser sospechoso. Probable responsable, ¿sí?, de los hechos. Entonces, por lo cual también entra en esta situación del proceso judicial. Y por salió peor, ¿no? Entonces, por eso siempre tenemos que tener ese acompañamiento del especialista. ¿Sí? Dotar de formalidad y legalidad, claro, hay veces que tenemos que, ¿cómo hacemos una petición o solicitud a la autoridad del lugar del escrito? Y el escrito, ¿qué tiene? ¿Qué tenemos que incluir? Y si la persona acaba de estar pasando por un duelo, por ejemplo, vamos a ver el tema del divorcio, ¿no? ¿Cómo voy a pedir? ¿Cómo voy a solicitar esto? Lo que me, no sabe ni qué hacer, porque tanto quiere a la persona que hasta no cree que se está divorciando. ¿Qué? ¿Cómo lo hacemos? Pero entonces vamos a llevar a cabo el escrito conforme a derecho, lo que se conoce como fundar y motivar, ¿sí? Lo que yo estoy, las famosas prestaciones, ¿no? Es muy importante, porque si no la autoridad, ¿qué creen que nos van a decir? No, esto no pasa porque no cumple con los derechos. Y esto ya va desgastando más emocionalmente a la persona, ¿no? Entonces es muy relevante esto. Te repito, ya esto aplica para todas las ciencias de la materia del conocimiento, ¿sí? Yo no voy a buscar tutoriales, ¿verdad? Que me digan cómo hacerlo en YouTube, ¿sí? Ya ven que hay cantidad de tutoriales. Sí, podemos encontrar. O al licenciado Valeriano, eso no. Otro punto. Aprender el derecho de personas vulnerables. Imagínense, estas personas que sufren, están en duelo, pero además tienen una condición de imposibilidad.
física, lo que conocemos también como un posible estado de interdicción, términos jurídicos que no pueden ponerse por sí mismos. Imagínense todavía cargar con el peso moral que tienen en ese momento. Y a población vulnerable y que de ahí mucha gente se aproveche. Entonces, ¿por qué se aprovechan? Porque no tienen familia cercana, porque fueron abandonados, o porque simplemente no les interesa atenderlos. Entonces, el licenciado en Derecho está obligado a que, porque acuérdense que todos tenemos un juramento, ¿sí? Como profesionistas al final, de cumplir con nuestro determinado juramento. Así como en el médico, están obligados a atender, ¿sí? En el derecho también existe lo que es este cumplimiento con un pro bono que se conoce así coloquialmente. ¿Qué es esto? De que debemos de atender asuntos con que no nos van a remunerar, ¿sí? Materialmente, pero tenemos esa obligación con la sociedad porque nos volvemos sujetos del interés del orden público, ¿sí? Y es una carrera humanista también. Exactamente. Y hacer eso, ¿qué implica? ¿Para qué estamos? Los derechos tutelados. Exactamente, el bien jurídico tutelado, ¿no? Exactamente, ¿no? Oye, es que me está pasando eso, y si me hago de vista gorda, no me decir, oye, pero tienes para pagar. Sería totalmente fuera de la ética. Pero eso, como les he dicho también en clases, ya depende de cada quien, ¿no? Pero es un tema de valores también que tenemos que aceptar, ¿no? Cumplir con términos y plazos. Otro, algo muy importante. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos solicitando algo, estamos haciendo una petición a la autoridad? Pero ching, ¿y cómo saber cuánto tiempo tengo? ¿En qué momento debo de presentar tal recurso? Entonces, si no lo conocemos nosotros, el abogado sí lo debe de conocer. Entonces es cuando debemos de acudir también para este efecto, porque ¿cuánto tiempo tengo yo para solicitar esta reclamo? Pero si incurrimos en errores, posiblemente por ese desánimo que tenemos, puede que no hasta que se me pase, hasta que se me pase mi estado de ánimo, que tengo mi vulnerabilidad, hasta que se me pase esa tristeza. ¿Y qué creen? Para la autoridad no existe una situación de empatía con el dolor humano. Se cumple el plazo, no, tú tuviste la oportunidad, se prescribió tal reclamo. Dicen que es primero en derecho. Sí, y además recuerden que cada una de las actuaciones judiciales, jurídicas, tiene va implícito un plazo, un término, ¿no? Entonces es donde también debemos estar al pendiente de eso, porque la persona va a estar centrada, así como lo dijo el maestro, puede pasar semanas y todavía está en un estado de tristeza que es natural, pero uno tiene la obligación también, oye, yo te puedo ayudar en tu representación de los intereses legítimos. ¿Sí? Si no contestas una demanda, imagínate, ¿no? El tema de los hijos, o todo el tema de alimentos, todo esto que es un hijo hijo tutelado que está por encima de otro, ¿no? Tenemos esta situación del interés superior del menor, que son principios legales que rigen conforme a lo que son las nuevas reglas en ese sentido, ¿no? El reconocimiento de derechos humanos, etc. Todo este tipo de situaciones son necesarias. ¿Sí? ¿Y vamos qué? ¿Qué otro? Plantear estrategias, ¿sí? Aquí es algo importante, claro, una estrategia no quiere decir que me voy a valer de a lo mejor de estas famosas lacunas jurídicas, sino también de ver nosotros cómo planteamos una situación. Porque si tenemos el legítimo derecho de reclamo, vamos a tener la razón, siempre vamos a persistir. Aquí no se debe de entender como en el sentido de que vamos a ver cómo engañamos a la autoridad. Exactamente, porque recuerden que se están así llevando a cabo reformas en las que se están castigando este tipo de actuaciones indebidas. Cuando se tiene una pretensión del abogado, si vamos a dilatar el proceso con fin de perjudicar al otro, ya no se puede tanto asumir. Exactamente. Todo ese tipo de cosas, así es, muy bien. Y otras, dice, ahí no estoy diciendo del cobro, que es reclamar que intereses materiales legítimos, ¿sí? Yo tengo derecho a esto, a esta pensión, a esta cantidad de dinero para hacer reparación del daño, todo esto, y entonces yo tengo que solicitar, porque de ahí voy a obtener un recurso que me voy a dar a vivir, ¿no? Y que me corresponde. Así exactamente, pues eso es legítimo, ¿sí? Entonces, estos son algunos de los elementos
que nos acompañan o que son necesarios atender cuando vivimos una etapa de duelo. El duelo son fallecimientos, son divorcios, separaciones, humillaciones, vejaciones, todo ese tipo de condiciones, ¿sí? Se da mucho en el ámbito civil, familiar, laboral, a diario lo vemos. Yo creo que ninguno de nosotros estamos exentos de esto, porque también tenemos el conocimiento de que alguien cercano a nosotros algo le pasó. Entonces, la intención de presentar estos ejemplos es para que también veamos de que en ese proceso de duelo, ese ciclo de duelo, si nos hagamos acompañar del experto. En este caso yo estoy comentando el tema jurídico, pero pueden existir otros que también puedan intervenir de acuerdo a la situación. ¿Sí? También puede estar el tema médico, todo lo que conlleva. ¿Sí? Más que nada es un tema para que lo tengamos presente. ¿Sí? Si bien este tema en particular se trata, este taller, sobre cómo llevar a cabo este proceso de duelo, también hay que atender a que este tipo de situaciones se van a presentar y necesitamos siempre tener la presencia de alguien que nos soporte en ese sentido. Ya no estamos hablando, fíjense, ni siquiera de familiares o de amigos, sino de especialistas, profesionales, en este caso en la materia de algo que quieran comentar, una retroalimentación, pregunta, lo que critica, lo que quieran. Algo que quieran comentar. De un caso, un ejemplo, no sé. Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Por ejemplo, voy a hacer un trámite. Uh-huh. Bueno, estoy en tiempo, ¿verdad? Porque ¿cómo es posible? Hay un informe, algo así de Dicemi, es un seguro. Uh-huh. Y decía ahí, ¿no? Este seguro ya no procede después de un año. No, entonces si la persona que está en duelo, que de verdad ni sabe, ¿no? Nosotros vimos porque una maestra, mi esposa era maestra, una maestra nos dijo, ¿qué van a ver lo del seguro del bebé? Así son los nudos emocionales en los procesos de duelo. Los dejamos para después y ya cuando vemos un duelo ya se juntó con otro, porque nunca supe elaborar adecuadamente cada uno de los procesos de duelo que se iban a presentar. Nunca supe solucionar las pérdidas, nunca me tomé ese tiempo necesario para conectarme con esas emociones. La vida en la que vivimos es muy rápida y estamos constantemente pensando en otras cosas y dejamos lo que más conviene, que son las emociones, que son los sentimientos, para después. Y solamente para poder desenredar esos nudos tenemos que ir con alguien que nos ayude, con un profesional de la salud mental, para que no nosotros mismos, sin darnos cuenta, empecemos a desenredar cada uno de los nudos que en la vida fuimos desarrollando. Ahorita viendo esta curva a través de esa utilidad, hay que empezar por nosotros mismos y con la ayuda de un profesional a desenredar cada uno de esos nudos para tener la vida o el tiempo que nos corresponde o nos toque vivir de una forma desenredada, sin tanto rollo, sin tanto prejuicio, sin tantos estereotipos absurdos y demás. Vivir con sabiduría es una de las técnicas más fundamentales cuando hablamos de la salud mental. Los filósofos, hablando de filosofía y su relación con la psicología, sabemos, alguien me puede decir qué es la filosofía, porque todos tenemos una filosofía de vida. ¿Qué es la filosofía? Amor a la sabiduría. Es un término más elemental, ¿no? Pero ya cuando lo enfocamos a la realidad social, los griegos, los filósofos, decían que la sabiduría es aquella actividad que pone al ser humano a distancia de sus prejuicios, de sus impulsos y de sus pasiones. Nosotros, los seres humanos, cuando estudiamos, cuando nos preparamos y mientras más conocimientos tengamos, menos prejuiciosos, menos ignorantes y menos estereotipos vamos a crear. De lo contrario, vamos a ser dominados por nuestras pasiones, por nuestros impulsos, y obviamente la calidad de vida que vamos a tener pues va a ser menor a lo que realmente tenemos que vivir. El desarrollo humano nos enseña eso, que sabio no es aquella persona que tenga un sinfín de conocimientos, sino aquella persona que sabe resolver situaciones o circunstancias que se le presenten. Como vivimos en un mundo muy violento,
que a la primera provocación ya queremos contestar. Vivimos en ese estrés, en esa paranoia. Si vas caminando y alguien sin querer te testea, ya quieres buscar pleito. Eso decían ellos, eso no es alegría. A una persona la puedes ayudar, la puedes menospreciar, minimizar, pero si está equilibrada emocionalmente, ninguna de esas palabras, ninguna de esas acciones la va a sacar de ese equilibrio emocional. Y eso es la psicología, saber trabajar con nuestras propias emociones, con nuestros propios sentimientos. No esperar que alguien venga y nos resuelva nuestra cuestión emocional. Hablando de ciclos, hablando de parejas, ¿qué responsabilidad es dejarle a otra persona lo que nos corresponde por naturaleza? Me ha tocado ver relaciones de pareja que dicen, es que yo pensé que tú me ibas a hacer feliz, es que yo tenía otra visión de lo que eras tú. Pues qué falta de cordura y de responsabilidad dejarle a otra persona lo que a mí me corresponde hacer. ¿Por qué le ponemos a una persona esa carga de que me tienes que hacer feliz? Es que yo pensé que tú me ibas a hacer feliz. Yo pensé que contigo iba a encontrar seguridad. Yo pensé que eso, yo pensé que el otro. No, señores, la vida, nuestra vida nos tenemos que hacer cargo con nosotros mismos. Y ya si alguien quiere compartir con nosotros el transcurso de esa vida, pues ya es un plus. Nosotros venimos solos y nos vamos a ir solos. Hay que saber vivir con nosotros, hay que caernos bien, hay que pasar tiempo con nosotros. Hay gente que tiene un rato de soledad y no haya cómo llenarla. Le habla a un amigo, le llama al otro, le llama a aquello, porque no nos gusta estar solos con nosotros mismos. Cuando al final de cuentas, el que vive las 24 horas con nosotros, pues somos nosotros mismos. ¿Ok? Y esta curva bonita que se me vino, esa creatividad, ¿de qué es la vida? La vida a uno se les corta antes, a otro se les corta después, pero al final de cuentas todos tenemos que recorrer esa vida y no llenarla de huecos, no llenarla de nudos y demás cuestionamientos. ¿Estamos? Para continuar con esto, dice, ¿cuándo podemos cerrar un ciclo y cómo manejar el ciclo del perdón? Que ya lo vimos. Eso era el carbón. El ciclo de la experiencia que está. Los que estudian psicología y los que no, ahorita van a saber lo que es el ciclo de la amistad. Recordemos que la amistad es una estructura socio y psicológica que dice que el todo es más que la suma de las partes. Y así cuando estamos en un proceso de duelo, vemos las situaciones, vemos las cosas, vemos a las personas de forma incompleta. Y lo que hace la tanatología es cerrar completamente ese círculo para que la persona empiece a estructurarse emocionalmente adecuado. El primer paso de la experiencia cristálica, o lo que nos dice esta teoría, esta corriente, es que todos los seres humanos, cuando tenemos una pérdida, nos desequilibramos emocionalmente y que para volvernos a reconstruir tenemos que pasar por toda una serie de pasos. Primeramente, el ser humano está en reposo. Es decir, no tengo ninguna necesidad, ahorita mi cuerpo emocionalmente está estable, ¿no? Y no siento la preocupación de nada ni la necesidad de nada. El siguiente paso es la sensación. Yo cuando mi organismo empieza a sentir una serie de cambios, una serie de reacciones, es cuando yo empiezo, mi cuerpo se da cuenta de que tiene una necesidad. Cuando hay una pérdida tienes una necesidad del afecto o de la presencia de la persona que se fue. Después de que ya yo siento esa necesidad de que mi cuerpo está necesitando algo, ¿qué elemento sigue? La formación de la figura. Recordemos que cuando hablamos de cristal, el fondo y la figura son fundamentales. En el momento que yo empiezo a elaborar la figura, que va a ser la persona, situación o cosa, que va a cubrir esa necesidad que en ese momento tengo. El cuarto punto es la energetización. El ser humano necesita energía para empezar a moverse. Si yo toda mi energía la canalizo en cuestiones negativas, en cuestiones de sufrimiento, en sensaciones de angustia, de ansiedad y de estrés, pues no voy a salir de esa situación. Si esa energía la utilizo para estar deprimido, para estar en el drama, para estar en el hoyo, ¿por qué no mejor canalizo esa energía en cuestiones positivas? ¿No? El ser humano, como les digo, es más fácil, o nos han educado, que nos tiremos al drama, que es más cómodo que hacernos responsables de nosotros mismos. El otro paso del ciclo de la amistad es la acción. Yo, para que haya cambios en mi proceso de duelo, para que haya cambios en mi vida, pues estando sentado, pues no van a suceder las cosas. La acción significa motivación,
estar motivados a hacer cosas, a realizar proyectos. Ustedes están aquí porque hubo una fuerza, una acción, una motivación que hizo que ustedes estuvieran aquí. Aprender a interactuar y demás, y eso es parte de la vida, del aprendizaje, del estar escuchando a profesores especialistas en derecho, al profesor en informática, ustedes como alumnos y exalumnos de la carrera de psicología, de relaciones internacionales, de derecho, todo eso es aprendizaje, que no estar aquí, pues, se hubieran perdido esa experiencia, algo se les tuvo que haber quedado, y eso es parte de la vida, moverse, ¿no? Realizar acciones para yo ampliar mi conocimiento. Al estar sentado nada más viendo la tele, o estar pensando en mis problemas, o estar pensando en una serie de situaciones de que por qué el mundo es tan negativo, o por qué esto y por qué el otro, ¿no? Porque es lo más cómodo estar diciendo, es que esta sociedad, este país, lo peor es un asco, la gente, esto, no hay trabajo y demás. Pero ¿por qué no enfocarnos a las cosas buenas que también que tiene este país? En comparación con otros países, como Etiopía, como Somalia, como otros países que no tienen, o si tienes el dinero pero no hay tantos artículos, o está restringido la educación para las mujeres, o no hay oportunidades de nada, en comparación con otros países estamos súper bien. ¿Por qué no agradecer lo que tengo, el haber vivido aquí, el estar en este momento, ¿no? Y eso es lo que te hace ser una persona rica en sentimientos, en emociones y demás. ¿Qué recomiendan los tanatólogos? A las personas, haz ejercicio, muévete, sal, convive, interactúa para salir de esa zona en la que estás. De lo contrario, si yo sigo inmerso en una situación así, pues nunca voy a salir. ¿Eh? Después dice, ¿cuándo confundimos cerrar un ciclo con evadirlo? Lo decíamos al principio. Los seres humanos, como que nos ponemos mecanismos de defensa para decir que nada está pasando. Nos estamos engañando a nosotros mismos. No, podemos engañar a todos los demás, pero al fin de cuentas, el único perjudicado en estas acciones voy a ser yo. Porque estoy negando una situación. Vivimos en una sociedad, como les dije, que nos da pena expresar nuestras emociones por el qué dirán. No nos damos ni alegría, ni entusiasmo, ni coraje, porque nos enseñan que el que muestra sus emociones y sentimientos es una persona débil. Y a vivir en una sociedad, un asfalto, una jungla como es esta, muchas personas se ponen máscaras de amargura, de coraje, de fortaleza, ¿no? Porque es más cómodo, ¿no? Al decir o aparentar lo que no es, al expresar sus emociones. Y vieran qué saludable es cuando uno llora, cuando uno dice lo que siente, cuando uno grita, cuando uno patea, el cuerpo se libera de muchas cuestiones. Pero nos preferimos reprimir toda una serie de sentimientos, de angustias, de tristezas y demás, para no ocasionar disgusto en la otra persona. Muchas personas que han perdido familiares llegan y se ponen a llorar en el consultorio y dicen, es que con mi familia, con mis amigos, no puedo hacer eso. Porque lo primero que dicen, no llores, no tienes por qué llorar, ya se te va a pasar. ¿No? Cuando ellos lo que quieren es sacar toda esa energía, toda liberarse de esa ansiedad, y el llanto le hace bien al alma. Y bueno, ¿por qué reprimimos entonces todo eso? ¿Okay? Después viene estrategias terapéuticas para cerrar ciclos de duelos no resueltos. Como les decía en el ejercicio que hicimos, que vamos haciendo una serie de nudos que no logramos resolver en su momento, y el duelo que no resolvamos en su momento lo vamos a ir acumulando, y después ya no vamos a saber ni por dónde empezar. Después de que viene otra pérdida, si no elaboré adecuadamente la pérdida anterior, es una pérdida que va a presentarse, y después para salir de esa situación, pues va a ser muy difícil. Les voy a dar algunas estrategias. La palabra estrategia significa recurso. Decir que tengo opciones para poder salir de eso. Siempre hay alternativas para darle solución al problema que estoy viviendo en ese momento. ¿No? Cuando dices, es que no, yo, mi problema no tiene solución, o no quiero salir de eso, ya se murió mi mamá, ya se murió mi padre, ya se murió mi amigo, mi pareja, yo creo que también mi vida ya se acabó. Pues, cada quien tiene su tiempo, cada quien tiene su momento y cada quien tiene su destino. No honras a una persona que falleció con la destrucción. No, constrúyete. Hay personas que han perdido seres muy queridos y en lugar de tirarse a destruirse, construyen su vida y construyen la de muchos más. Personas que han perdido hijos de una manera cruel, ¿no? Y trágica, llevan a cabo su duelo, lloran, gritan, se deprimen y demás, pero se fortalece después.
después de esta situación. Crea fundaciones, crea instituciones en pro a ayudar a otros seres que están pasando por la misma situación. ¿Se acuerdan de Virginia Sente, una periodista, que su hija y su nieto murieron en un incendio? Ella vivió su duelo y demás, pero se reconstruyó fundando instituciones que ayudan a niños que son víctimas del fuego, incendio, que les paga, recauda fondos para operar a los niños que sufren quemaduras de primero y segundo grado. Eso es cuando dices, yo me transformé en la persona que soy a partir de una situación difícil. Los grandes hombres y las grandes mujeres que ahorita conocemos, no crean que su vida ha sido perfecta. Detrás de ellos tienen unas historias de dolor, de sufrimiento, ¿no?, que canalizaron en situaciones benéficas para otro ser humano. Y lo decía Víctor Frank y Elizabeth Kubler-Ross, que el hombre encuentra sentido. Si han leído el libro El hombre busca el sentido, les puede quedar claro. Él decía que el hombre que encuentra un sentido en su vida es porque ha logrado hacer algo con otros seres humanos. Ese es el verdadero sentido de vida. Cuando tú haces algo desinteresadamente por otro ser humano, eso es encontrarle sentido a tu vida. Ayudarle en lo que sea, pero siempre con esa voluntad de no esperar que esa persona te lo regrese. Ayudar desinteresadamente. Él encontraba en eso el sentido de vivir. Él también hablaba de que reírse de uno mismo también es parte de una persona inteligente. De no tomarse las cosas tan en serio. Porque eso pues, no es la vida. Cuando tú te ríes de ti mismo, eso permite y desarma a la persona que quiera reírse de ti. Porque te la adelantaste, ¿no? En cambio, si tú te lo tomas todo en serio, las personas buscan en eso con todo, con talón de Aquiles, y saben cómo llegarte. El hombre que se conoce a sí mismo, ya lo decía Sócrates, conócete a ti mismo. Ya ven que en su época pues, era una transgresión a los valores de la sociedad. ¿Cómo era posible este señor, incluso lo llevando a la muerte, ¿cómo le decía eso a los jóvenes? Si lo que se pretendía en ese momento era tener un control de Dios sobre la voluntad de los seres humanos. Y cuando el ser humano se conoce a sí mismo, ya sabe lo que le duele, ya sabe lo que le da alegría, ya sabe cómo resolver todos esos sufrimientos que la vida se le presenta. Es conócete a ti mismo. Oh. Ok, estrategias. ¿Cómo no citar a Sigmund Freud en todo este tipo de estrategias terapéuticas? Él hablaba acerca de los duelos y no confundirlo un duelo normal con la melancolía. La melancolía es cuando el ser humano introyecta todo ese sufrimiento, no en el objeto que perdió, sino en uno mismo. Sigmund Freud, sabemos que es el padre del psicoanálisis, una de las corrientes psicológicas más significativas para entender el comportamiento emocional del ser humano en todos sus ámbitos y en todas sus relaciones humanas. Sigmund Freud fue también uno, igual que Viktor Frankl, igual que Elizabeth Kubler-Ross, igual que Alfred Adler, en hablar acerca del comportamiento humano y las formas de sobrellevar a cabo todos esos duelos, todas esas pérdidas que vamos teniendo a lo largo de nuestra historia con la vida. Muy bien. Los mecanismos de defensa, obviamente, todos los seres humanos y a toda hora estamos utilizando mecanismos de defensa, como su nombre lo dice, es un medio de defensa para protegerme de la realidad que estoy viviendo. De no utilizar esos mecanismos de defensa, probablemente acabaríamos en la locura. Las personas les dan una noticia inesperada, trágica, es decir, no es cierto, no está pasando esto. Esto es un poco que las protege de no caer en la esquizofrenia, o de no caer en la locura, o de no caer muertas. Esos son los mecanismos de defensa. Escudos que nos protegen para lidiar con la realidad y para irnos preparando poco a poco para ir asimilando la noticia. Utilizamos mecanismos de defensa como la depresión, en el sentido de que siempre estamos y tiempo pasado fue mejor y la situación y demás. La proyección, nos estamos siempre proyectando en los comportamientos del otro. Cuando criticamos a una persona, criticamos su comportamiento y dice que cae mal y demás, yo estoy ahí proyectando parte de mí en esa persona. O esa persona me está reflejando algo que me está incomodando, ¿no? Por eso se me recuerda, por eso es que no la puedo ver, porque tiene algo que de mí me está haciendo ver que tiene en común en ese sentido. Y podemos hablar de otro mecanismo de defensa como la racionalización, como la vuelta a lo contrario, como la formación reactiva, que son mecanismos que todo el tiempo estamos utilizando, todas las personas
utilizamos mecanismos de defensa. ¿Para qué? Para lidiar con nuestra realidad. La fantasía, porque a veces vivimos una realidad que no nos gusta, o que nos causa daño, que nos causa temor, y nos agarramos de estas herramientas psicológicas pues, para poder lidiar un poquito con nuestra realidad. Y cada uno de nosotros sabemos qué tipo de mecanismos de defensa utilizamos todos los días. Y más cuando hay una pérdida, cuando estamos en un proceso de duelo, esos mecanismos de defensa se potencializan, se reafirman más y se proyectan más en nuestro organismo. Pero ¿cómo salir entonces de una pérdida? ¿Cómo salir entonces de un ciclo inconcluso que no nos cae, nos cargó y no nos deja avanzar? Que también hay que decir, a veces no necesariamente cierres el ciclo para seguir con tu vida, pero la persona forzosamente necesita cerrar un ciclo que para seguir avanzando. Hay ciclos que nunca se cierran, que tenemos que seguir avanzándole y avanzándole, pero nunca se cierran. Pero ya que tenemos que cerrarlo y ya que decidimos el cierre, vamos a ver qué tenemos que hacer para liberarnos de todo eso. Estrategias terapéuticas son recursos que el ser humano necesita para liberarse de toda esa energía negativa. Recordemos que somos seres de energía, y lo decía Elizabeth Kubler-Ross, cuando uno se muere, no se muere de todo. Toda la energía que tenemos se desvanece en partículas por todas partes. Somos seres de energía. ¿Okay? Muy bien. El Eros y el Tánatos ya lo pusimos, que estamos compuestos de instintos de muerte y instintos de vida. La vida y la muerte están íntimamente ligados. Dijimos que el Eros es el dios griego del amor y el Tánatos de la muerte. O sea, la muerte y la vida van de la mano. Desde el momento en el que naces, en cualquier momento te puedes ir. Todo lo que tiene vida en algún momento va a morir. Aquí estamos hablando de las etapas psicosociales de Erik Erikson. Erik Erikson fue uno de los psicólogos que hablaba acerca del desarrollo de los seres humanos y de los ciclos que vitalmente y socialmente pasamos. Él hablaba prácticamente de 8 etapas significativas que tienen que ver desde que somos niños, adolescentes hasta adultos. Y es un ciclo que tenemos que pasar socialmente hablando. Y etapa, él decía, etapa que no se viva, etapa que en algún momento se tiene que revivir. ¿Cuántas personas hay? Les voy a poner el ejemplo de Michael Jackson. Él, desde los 5 años, empezó a trabajar y toda su infancia quedó guardada. Cuando llega a la edad adulta y tiene los recursos, ¿no?, para comprar lo que quiera, como su etapa de la infancia quedó inconclusa, él creó el rancho de Neverland, ¿no?, donde puso juegos, se rodeaba de niños y demás. Tenía el síndrome de Peter Pan. Era una persona que, como no vivió su etapa adecuadamente, ese ciclo nunca se cerró en la vida social de este personaje y lo tuvo que repetir. Por eso es importante que todos los seres humanos veamos las etapas que nos corresponden en el tiempo determinado, porque si no son ciclos que no se experimentan. ¿Qué pasa con personas que se hicieron responsables a corta edad? No, madres que tenían que trabajar y dejaban a la niña o al niño al cuidado de otros hermanitos. Muchas mujeres en la edad adulta quieren divertirse, lo que no se divirtieron de jóvenes, porque las circunstancias no se lo permitían. Y la gente dice, ve, a su edad todavía anda aquí en los santos divirtiéndose como joven. Y para empezar, pues cada quien, ¿no? Y la vida es eso, de que vivas como quieras vivir, sin importar lo que diga. Pero fueron mujeres o fueron adolescentes que guardaron esa parte de adolescencia, de interactuar, de salir, de convivir, porque tuvieron otras responsabilidades. Y Erikson es un claro ejemplo de que en la vida se tienen que cerrar ciclos y de que todo en la vida son ciclos. Terminamos nuestra infancia, entramos a la adolescencia, de la adolescencia a la adultez, de la adultez a la ancianidad, y finalmente el último paso. Hay una etapa muy significativa de este autor, que es la última, que es integridad del yo frente a desesperación. ¿Qué pasa en esta última etapa? Aquellas personas que vivieron sus 7 etapas anteriores satisfactoriamente, que cerraron los ciclos adecuadamente, llegan a la última etapa, ¿no?, y esperan la muerte con agradecimiento. En cambio, la contraparte, que es integridad del yo frente a desesperación, les entra una desesperación, es decir, ya no estoy tan jovencita, la muerte puede venir en cualquier momento, y me entra una desesperación de hacer cosas que no hice durante el trayecto de mi vida. Esa es la etapa que él recalca, la integridad del yo frente a la desesperación. Si tú fuiste una persona que viviste adecuadamente, que disfrutaste, que amaste, que te quisieron, que realizaste tus proyectos sin el miedo al que dirán, llegas a la última etapa sin ese miedo, es decir, agradezco a la vida por el tiempo que me estuvo aquí,
por la forma en la que me realicé, por a las personas que conocí, explora la muerte con esa gratificación, con esa alegría. Incluso las personas que están alrededor de esa persona, que muestra una integridad, yo, lo despide con esa alegría, de que fue una persona que supo vivir. En cambio, cuando una persona se aterra porque llega la muerte, en el fondo lo que tiene miedo es no haber vivido. Mucha gente dice, si yo hubiera hecho esto, si yo hubiera hecho aquello, ¿no? Pero como ven que ya es la última etapa de su vida, entran en una gran desesperación. Cuando puedan, vean o lean adecuadamente estas 8 etapas psicosociales de Eric Erickson, uno de los psicólogos más representativos, si a ciclos vitales hablamos. Igual, la teoría psicosocial de Erickson, la que les venía mencionando, que todos pasamos por diferentes etapas, ¿no? ¿Se acuerdan de Rumbo? ¿No? Rumbo es el claro ejemplo de cómo no hacerle caso a las críticas, a los estereotipos y alcanzar grandes ideales, grandes sueños. A veces el ser humano no logra desarrollarse como quisiera porque siempre está enfocado en qué van a decir los demás. Y si digo esto, me van a tachar de todo, me van a chazar de esto. ¿No? Pero como decíamos, pensamos en todos menos en uno mismo. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a eso. De que la crítica nos causa pavor, de que la crítica nos causa miedo. Efectivamente, somos seres sociales. Y claro, si estamos hablando de emociones y sentimientos, la opinión que tengamos nos va a calar siempre y cuando tengamos una autoestima baja. Si tú tienes una autoestima baja, decís, ¿sabes qué? Es tu opinión, pero tú no eres todo el mundo. Y es muy respetable la opinión que tengas, pero yo tengo mi propia opinión y con eso me quedo. ¿Okay? Dice, etapa emocional. Primeramente, faltaban las etapas cognitivas, ¿no? No estaban. Uno anterior. Hablando de las etapas emocionales, la primera etapa que dices, a ver, ya voy a cerrar este ciclo, voy a buscar alternativas para darme a esa tarea para empezar a cerrar el ciclo. Mucha gente utiliza las fotografías. Cuando llegan a consultorio, vienen todavía con esa negación. Y es la tarea de un psicólogo de hacer pasar a la persona de la negación a la racionalización. Y el trabajo con focos es una de las técnicas terapéuticas más recomendables. Le dice a la persona, a ver, cítame qué estabas haciendo o relátame qué estabas haciendo aquí en la playa o en esa fiesta y demás. Y la persona que estaba bloqueada emocionalmente empieza a relatarte lo que estaban viviendo en ese momento, porque las fotos es el máximo recuerdo que tienes con esa persona. Y personas que no se atrevían ni a ver la fotografía cuando la persona fallece o cuando te deja el esposo, te deja la pareja, las fotos les causan una emoción muy, muy, muy significativa. Me han preguntado, ¿qué recomendable es tener fotografías, ¿no? Desde la persona que murió, la persona que me engañó, la persona que me dejó. Y yo les comento, si la fotografía te genera una serie de emociones negativas, si cada vez que la ves te pones a llorar o te genera sentimientos de dolor y de tristeza, lo más recomendable es quitarlas, guardarlas, ¿no? Y en el momento en el que estés preparado, tú sabrás qué haces con esas fotografías. No se trata de llegar y luego romper las cosas, sino de guardarlas para saber qué se tiene que hacer después. Me dicen, ¿qué tan factible es que cuando una persona fallece o una persona me deja, estén ahí sus cosas? ¿No es una traición a la persona que se muere el que empieza a regalar sus cosas y demás? Les digo, las casas no son mausoleos. Las casas son sistemas dinámicos donde los cuerpos ahí ya no encajan. Y eso no quiere decir que los vas a sacar de tu corazón. Quiere decir que ya los posicionaste en otro lugar a el que ellos pertenecen. Las personas dicen es que cada vez que empiezo a regalar cosas o empiezo a sacar, siento que estoy traicionando la memoria de esa persona. Y no lo tienes que hacer todo al instante. Empieza con esos ejercicios. Primero en 3 puntos, poner las cosas que seguro te vas a quedar, las cosas que ya no necesitas y después de donar a otras personas que lo necesiten. ¿Cuántas personas hay en instituciones, en albergues, que les caería muy bien un pantalón, una camisa, una blusa de la persona que ya está? Y otro botecito de las cosas que seguramente ya las vas a tener. Y así cada vez vas haciendo esa selección, esa depuración de objetos, ya cuando te des cuenta, ya las cosas van a estar. Porque seguimos diciendo, es que era el cuarto de esa persona, era su coche, era su ropa. No, los cuerpos ya no necesitan cosas. Pero nos seguimos aferrando, seguimos negando de que son las cosas de, ya no son, los cuerpos no necesitan eso. O cuando dicen, voy al panteón porque tengo que ir a ver
a esta persona. No, no la vas a ver porque esa persona ya no está ahí. Al menos tu resto sí, pero su esencia, su alma, todo lo que representaba espiritualmente, ya no está. ¿No? Es que tengo que ir al panteón. No, no, no tienes que ir. No, ve porque quieres ir. Los seres humanos hacemos esas cosas. Es que tengo que ir a trabajar, tengo que ir a hacer eso, tengo que ir a visitar a mi mamá, tengo que hacer eso. En la vida no se trata de tengo que, sino quiero hacer eso. Y cuando tú marcas la diferencia entre tengo y quiero, las cosas fluyen de otra manera, de forma positiva. ¿Sí? El trabajo con música, recordemos que la música también es parte importante de toda la tradición de lo que nos compone a los mexicanos. Hay gente también que una canción la remonta a tiempos pasados, donde fueron felices y demás, y cuando hay una pérdida, el escuchar ciertas canciones, ciertas melodías, también te genera una serie de angustia, una serie de dolor, y dices, ya no quiero saber más de esa canción, porque cada vez que la recuerdo, viene a mí otra vez esa situación. Y los psicólogos lo que hacemos es decir, a ver, vamos a trabajar con música, pero desde otro sentido. Y la persona logra conectar esas emociones con esas cosas que le recordaban a la persona que falleció. La música y la fotografía son dos estrategias terapéuticas que los psicólogos que hablan de la inteligencia emocional, principalmente Daniel Goleman, decía eso. A lo mejor hay personas que con palabras no te dicen nada o les cuesta o se resisten a hablar, pero por medio de esos trabajos creativos como la música, como la danza, como los ejercicios, como las fotografías, logran liberarse de muchísimas cosas. Eso, la música es algo terapéutico. ¿No? El bailar es algo terapéutico, el caminar, a lo mejor no me gusta el ejercicio, pero caminar una hora, media hora, ya te saca de esa zona depresiva a cuestión de ver gente, ver pájaros, ver animales, ver cosas, empezar a ver coches, pero ya tu mente se distrae. Recordemos que si tú te enfocas, la fijación es otro mecanismo de defensa. Si yo estoy fijo en una situación y no me muevo, pues ¿cómo voy a querer que haya una transformación en lo que estoy viviendo? Recordemos que uno es lo que piensa. Y si tú me dices, pero ¿cómo logro cambiar los pensamientos negativos a los positivos? Simplemente cuando sientas que ya viene otra vez esa imagen, distrae tu mente cuando estás con otra cosa, ¿no? Y los pensamientos se van dividiendo. Si ya no hablas tanto de esa situación, si ya no estás tan concentrado en eso, ¿no? Porque todo pasa, todo en la vida pasa. Lo único bueno de lo malo es que también pasa. ¿Bien? Continuamos, Víctor Frank, ya decíamos que es una pieza importante cuando se habla de talleres tanatológicos, ¿no? ¿Quién más que él que vivió en carne propia el dolor humano, la deshumanización, la violencia emocional y demás? Era un psiquiatra que junto con otras personas que estaban en esos centros de concentración, imagínense, mataban 2.500 personas por hora, niños, judíos, hombres, mujeres y demás, en cámaras de gases. Y él lo que hacía era... ¿Se acuerdan de la película La vida es bella? Cómo el Señor le cambió sus pensamientos al niño para que el niño no cayera también en una angustia, en una locura. Y el ser humano, cuando sabe manejar sus emociones, sus pensamientos, logra grandes cosas. Y él logró sobrevivir gracias a que supo manejar esas emociones y ayudar a otros seres humanos a que no se suicidaran ante una situación así. Entonces él es el representante más significativo. La logoterapia, ya dijimos que es una técnica psicológica para ayudar a encontrar a los hombres y a las mujeres a encontrar el sentido de su vida. ¿Cuántas veces no vamos por la vida sin un sentido, sin un objetivo? ¿Cuántas veces no decimos, ¿cuál es mi sentido, cuál es mi objetivo de vida? ¿No? Cuando tenemos una filosofía de vida, cuando tenemos una meta, cuando tenemos un proyecto, cuando ayudamos a otros seres humanos, ya encontramos sentido a esa vida. No vamos por la vida como zombies, nada más a ver qué se nos presenta en el transcurso de la vida. La carta de despedida y la carta para expresar la rabia. El escribir es una de las técnicas más importantes. La carta de despedida. Me despido aquí, en este momento, de esta situación. Te suelto para yo poder también soltarme. Porque en el momento en el que te estoy cargando y todo el tiempo estoy pensando y por qué y explicándome las situaciones o buscando razones que el cuerpo o que la razón me entiende, me puedo pasar así toda la vida. Cuando yo logro despedirme de esa persona o de esa situación o de ese trabajo o de esa relación tóxica o de esa amistad donde la traición y la desconfianza estaba presente, incluso de la propia madre, de la propia hermana, ¿no? Que nos generan cierto, porque hablando de despedida,
despedida y de todo ese tipo de rollos, las relaciones tóxicas también nos meten en un proceso de duelo. ¿Cuántas personas nos agobian o nos generan resentimientos negativos con solo escucharnos? Personas que todo el tiempo están en la misma sintonía y eso aburre, ¿no? Dicen, podré reír contigo, pero tú vas a llorar solo. Porque hay personas que repiten y repiten y repiten y eso fastidia a los seres humanos. El que siempre esté, ¿a quién le gusta estar con una persona que se esté quejando todo el día? A nadie. Te aguantaré uno o dos minutos. Y hablando de relaciones tóxicas, puede ser tóxica una madre, puede ser tóxico un padre, un hermano, un amigo, un maestro, incluso yo puedo ser tóxico para alguien. Y eso también enferma a las personas. Y la carta de despedida es eso. Es decir, ¿sabes qué? Hasta aquí es el momento de decir adiós. Tú ya estás en otro cosmos, estás en otra dimensión. Yo tengo que seguir con lo que la vida tiene para mí. Y en el momento en el que nos encontremos, pues va a ser, ¿no?, con gusto y demás. Y la carta para expresar la rabia. ¿Cuántos de nosotros, al terminar una relación y demás, tenemos a odiar a esa persona, a maldecirle y desearle lo peor? Los psicólogos dicen, escribe esa carta, desearle lo peor que puedas imaginar a esa persona. Pero obviamente no lo tienes que llevar a la práctica, porque ya tienes situaciones, ¿no? ¿Cuántos psicólogos no quieren golpear al jefe? ¿Cuántos hijos quieren contestar a la madre, al padre, al maestro? Eso es expresar la rabia en una carta. Eso también te libera de sentimientos y de emociones muy negativas. Y leerlas cuantas veces quieras, y eso es una catarsis impresionante, ¿no? Entonces ya me liberé, aunque sea en una forma fantasiosa, de toda esa carga energética que tenías. Con la condición de que no le hagas daño a nadie, no le hagas daño a las cosas y no te hagas daño a ti mismo. ¿Ok? El fantasía, el deseo de la muerte a alguien, al menos en la fantasía, no le hace daño a nadie. En cambio, te libera de muchas situaciones. ¿Cómo no te mueres? ¿Cómo no chocas? Y alguien dice, no, yo no soy así. Que las circunstancias y las personas no te hagan ser lo que tú no eres. Porque a veces hay personas que sacan lo peor de ti, situaciones que sacan lo peor de ti, y después dices, yo no soy así. Pero esa persona se empeña en sacar lo peor de ti. Y no hay que permitirle a esa persona eso. No que sea que esa persona nos convierta en algo que no somos. O esas circunstancias, o esas experiencias de vida y demás. Y para eso sirven estos dos. El ejercicio físico, el contacto físico. El hacer ejercicio te libera de toxinas, como no tienes idea. El moverte, ¿no?, el caminar media hora a diario, hace que todo tu cuerpo entre en condición. Recordemos que somos mente, cuerpo y alma. Somos ser. Cuando dices te quiero con todo mi ser, es porque te están queriendo con la mente, con el alma y con el cuerpo. Y nosotros estamos compuestos de esas cosas. De una mente, de un cuerpo y de una cuestión espiritual. Pues hay que nutrirlas constantemente. No hay que meterle a nuestro cerebro, a nuestro cuerpo, cosas que nos perjudican. Así como nos perjudica comer lo que no nos hace daño y lo sabemos, ¿no? Así hay cosas que nos hacen daño mentalmente y las sabemos, pero sin embargo las aceptamos. Recordemos que físicamente podemos desechar lo que no nos sirve, ¿no? Por un intestino grueso, donde sale todo lo que nuestro organismo no. Pero en nuestra mente no tenemos ese producto. Tenemos que trabajarnos psicológicamente o con terapeutas para poder limpiarnos de toda esa basura mental que vamos recolectando a lo largo de nuestra vida. ¿Okay? El ejercicio físico, el contacto físico. ¿Qué importancia tiene el que alguien te dé una palmada, es decir, buen trabajo? En los trabajos, en las instituciones, en las empresas, muchos trabajadores se quejan de eso. Pues sí, me pagan bien, pero nunca encuentro un reforzamiento. Porque nunca me dicen si mi trabajo está bien o está mal. Porque el jefe no te dice, es que bien lo hiciste. Porque hay personas que no son de ese estilo y les cuesta mucho decir. Cada quien da lo que tiene. Y a veces un empleado lo que necesita, oye, es muy bien, tu trabajo es muy bien, ¿no? Muy bien hecho, pero no. Y el ser humano necesita es una palmadita, un abrazo. El contacto físico es esencial para los seres humanos. Muy bien. El reconfortamiento, como lo decía, qué padre es sentirse reconfortado con algo que tú haces, con algo que te dicen y demás. El sentirse reconfortado después de una pérdida, después de un cierre muy doloroso, pero que se logró, tiene su reconfortamiento. Es decir, yo pasé por todo eso y yo la verdad era así. Yo mendigaba amor. Yo realmente deposité en otra persona mi dignidad, mi valor como ser humano. Ya cuando llegas a ese momento del reconfortamiento, dices, que la verdad, qué estúpido fui. Entregar
sacrificarme, depositarme y llorar y perderme muchísimas cosas por esta persona, por esa situación. ¿Cómo le deposité toda mi situación social, laboral, de emociones, de alegrías a esta persona? Bien. Carta del perdón y del agradecimiento, lo que venimos hablando. ¿Cómo sabes que ya cerraste un ciclo? Cuando ya agradeces, cuando tú perdonas, ¿no? Cuando haces una carta, decir, te perdono porque en ciertas circunstancias me hiciste sentir basura, me hiciste sentir esto, y la verdad yo no lo merecía, te perdono por cada momento que me dejaste plantado, por cada palabra que me, por cada situación que provocó en mí una herida, ¿no? Y que tú te reías de esa situación, yo te perdono. Pero también me gustaría que me perdonaras por cada situación que te hice vivir desagradablemente, porque a veces también hice cosas que te hicieron sentir mal, que yo pensé que era gracia, pero sin saber que te estaba ofendiendo, también quiero que me perdones por eso. Igual el agradecimiento. Ya cuando tú agradeces a una persona, a una situación, o a una empresa, o donde quiera que tengas que cerrar ese ciclo, cuando agradeces por todo lo que aprendiste, por todas las situaciones que te dieron, por todas las veces que te dieron para comer, ¿no? Por el sueldo que te dieron, poco o mucho, pero que sirvió en ese momento para algo. Agradecer a esa persona que estuvo conmigo 25 años y que ahorita ya la maldigo, le deseo la muerte. ¿Por qué desearle eso a alguien que compartió mi cama, mi vida, mis situaciones de dolor, de alegría y demás? Eso también habla muy mal de mí. Cuando yo le deseo que a la otra persona que estuvo conmigo, que compartió un proceso de vida, le deseo que le vaya mal, que se muera, o que es una basura, o que es un asco, entonces yo también me estoy reflejando en esa persona. Porque cómo aguanté 20 y tantos años con una persona que era una basura, entonces yo también me estoy identificando con esa persona. Mejor agradecerle los momentos que me dieron con los hijos, ¿no? Estuviste conmigo, realmente, este nunca me quiso. Pues yo creo que nadie está con alguien 25 años que no me quiera. Yo creo que en algún momento te quiso, no creo que está tan masoquista. Bueno, yo no aguanté 25 años con alguien que no me causa ningún calor, ¿no? Mejor agradecer esas situaciones. Si la persona falleció, pues agradezco que fuiste mi madre, que fuiste mi padre, que fuiste mi hermano, que la vida te puso conmigo, y el tiempo que estuviste, ¿no? Agradezco eso, porque preferiríamos nunca haberlo conocido. Tu tiempo se acabó en ese momento, el mío se va a acabar en otro, y agradezco a la vida de haberte conocido, o al haberte tenido como madre, o al haberte tenido como pareja, como amigo, como maestro, como alumno, porque la vida se va, y nada es diferente, y todo esto se va a acabar en algún momento de nuestras vidas. ¿Ok? La carta del perdón y del agradecimiento, pues, son muy significativos para liberarse de muchas cuestiones negativas. Obviamente, otro representante es Abraham Maslow. Abraham Maslow, como muchos de ustedes saben, es el autor de la pirámide de las necesidades humanas. El ser humano tenemos necesidades, necesidades fisiológicas, dormir, comer, reproducirse, descansar. Tenemos necesidades de seguridad, de tener una seguridad y podamos llegar a una casa, de que tenemos un trabajo, de que hay alguien que nos espera, una seguridad, que también si no la tenemos es una pérdida. Otras son las necesidades sociales. Tenemos la necesidad de establecer vínculos afectivos, vínculos sociales con otros seres humanos, de formar parte de grupos, de instituciones, ¿no? Que es ahí donde se generan las relaciones con otras personas. Otras necesidades son las necesidades de estima, el amor, el compañerismo, la amistad, el entablar vínculos afectivos, amorosos, eróticos, sexuales con otras personas. Es una necesidad que también tenemos. Y la última, la necesidad de la autorrealización. El ser humano siempre está en busca de nuevas metas, de nuevos objetivos, de nuevos conocimientos. Aquí tenemos la presencia de varios que fueron mis alumnos de la carrera de psicología y están aquí. Ellos podrían estar ya en otro lugar o haciendo otro tipo de cosas. Sin embargo, ya recibieron su título y sin embargo están aquí. Porque tienen esa necesidad de estarse realizando constantemente, de aprendiendo, y eso es lo que tiene esta vida. El ser humano siempre tiene que tener una meta donde llegar, ¿no? No llegar a la meta como tal, sino siempre tener una meta hacia donde llegar. Y este representante también es la muestra clara de que tenemos que tener este tipo, cubiertas este tipo de necesidades, y cuando alguna de esas necesidades se pierde, también pasamos por un proceso de duelo, por un ciclo que no logramos cerrar. ¿Ok?
Y con esto, pues damos fin a este taller de estrategias terapéuticas, que esperemos que les hayan servido de algo, que se hayan quedado con elementos significativos para ser mejores personas cada vez. Porque ese es el objetivo de todo ser humano, siempre estar en constante desarrollo, constante de crecimiento y aprender de lo que sea, de exponentes, de familiares, de maestros, de amigos, porque cada ser humano que ocupamos en la vida son maestros de vida. Cada ser humano tiene algo que decir siempre en beneficio y aportar cosas para nuestro desarrollo y crecimiento. ¿Alguna pregunta que tengan de esto? ¿Alguna sugerencia? ¿Algún comentario? ¿Alguna inquietud? ¿Ajá? Bueno, yo creo que la analogía pues es la historia de cada uno de nosotros. Yo creo que cada quien está en el lugar que debe estar en este momento. Todos nos conocemos físicamente, pero creo que también la analogía es una radiografía que nos enseña a vernos interiormente. Lo que hemos vivido, nuestro grado individual, y es un aprendizaje. Yo creo que ahí, tomando esa experiencia, el ejemplo de la corbata, nosotros vamos poniendo obstáculos y vamos aportando nuestra vida, porque aprendemos a cargar problemas propios y problemas ajenos. Llámese de la familia, de los amigos, de la pareja, de lo que sea. Yo creo que aquí lo importante es entender la experiencia de la tecnología, es preguntarnos en qué punto estamos cada uno de nosotros y decir qué tiempo tengo. No es decir tengo 40, 50 o 60, qué tiempo tengo para aprender a ti. Lo que sea terminó, ya se fue. Yo creo que aquí es una transformación y la muerte es esa transformación. Y esa transformación es en nuestro interior. Puedo tener 17 años, quiero aprender los elementos, porque lo que ya se fue no lo voy a recomendar. Para mí, creo que es eso que encierra un cambio, si lo quiero liberarme de todo lo que me hace daño, aprender a estar donde me quiero, más no a estar donde yo quiero. Okay. Palabras sabias, ¿no? Este tipo de aprendizajes, este tipo de situaciones son muy bienvenidas y ayudan al crecimiento personal. Acá. Hola, buenas tardes. Yo solo quiero aportar, aparte con lo que nos comentó, la verdad es que yo me llevo mucho. Decía usted que todo el tiempo estamos cambiando, ¿verdad? Hace 7 meses yo era otra, ahora soy otra, y me llevo muchas cosas, ¿no? Pero yo quería aportar, yo siempre he dicho que la canción de Napoleón, la de Vive, es un himno a la vida. Es mi aportación de escucharla, esa canción. Y reflexionar sobre la letra. Pues no me queda más que agradecer su asistencia. Y esperar los futuros talleres. Muchas gracias por este tiempo que compartieron con nosotros. Gracias. Y ahora procederemos a la entrega de los reconocimientos, que es un símbolo muy significativo de que pertenecieron a un grupo tan importante como este. Gracias.